profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el viene primero.
Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Experimentado en quebranto, el Mesías.
de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió esposa fiel. En el tiempo de escasez a sus hermanos se va a conocer. Thank you.
de abundancia y de los años de escasez. El tiempo de abundancia recibió una esposa en ti. En el tiempo de escasez, a sus hermanos se va a conocer. We
Amén. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo. Esto es la lectura de los mensajes gloriosos que Dios nos ha dado a cada uno de vuestros corazones. Un abismo llamando a otro abismo. No estamos exigidos, sino hay un abismo que nos llama a otro abismo. Esa es la razón, ese es el motivo por el que nos encontramos aquí para tener este compañerismo. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial que nos guíe en esta tarde en la lectura. Amantísimo Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por una vez más por el privilegio que tú nos das, Señor, al acercarnos humildemente, oh Padre amado, con mucho respeto, porque sabemos de que es tu palabra perfecta, Señor, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, oh Padre. Desde el Antiguo Testamento, tú dijiste a Daniel que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud
como las estrellas a perpetua eternidad. También dijiste en Daniel 12:9 que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Oh Padre amado, razón que tú dijiste en San Juan 17, 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre amado, qué privilegio, Señor, el estar aquí juntamente con mis amados hermanos y hermanas, Señor, a través de estos medios, Señor, lo que tú dijiste allá en Daniel, en el Antiguo Testamento, que cuando la ciencia se aumente, ese es el momento, ese es el tiempo, Señor, que tú enviaste un mensaje desde el este hasta el oeste, oh Padre amado, y vuestro profeta Elías dijo que se manifestará acá en la chusma del oeste, oh Padre amado, en estos rincones, en este lugar llamado espacio de tiempo, en este punto de la tierra, oh Padre amado. Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos, Señor, a lecturar estos gloriosos mensajes que no son sacados de ningún teólogo, de ningún doctor en divinidad, de nadie, Señor, sino es tu santa palabra lo que está grabado en la Biblia, oh Padre. Apocalipsis 17 entró en la escena, Señor, que estaba en misterio para sabios y entendidos, pero tú lo revelaste para pequeñitos que quieran aprender, Señor. Ahí estaba grabado mucho tiempo, Señor, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Oh Padre amado, muchas gracias por este privilegio, por este tiempo, un mensaje maravilloso que te has dado, Señor. Iniciamos este compañerismo esperando que tú vengas en la seña y que tú seas el invitado principal, sabiendo de que tu palabra es el Espíritu Santo, Padre. Permita entrar en la cena rápidamente, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Vamos a concluir este mensaje que estaba pendiente, los últimos párrafos. En este mensaje titulado, Estén ciertos de Dios. Este mensaje estaba predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 12 de abril del año 1959. Voy a concluir con los párrafos 31. Dice, miren, Dios respondió en ambos extremos de la línea. Aproximadamente 2 años antes, el riachuelo se había secado en la cima de la montaña en donde estaba Elías. Él dijo, Elías, baja a la ciudad y sigue caminando hasta que encuentres una fina mujer con 2 leños en la mano. Ella va a alimentarte. Dios hace cosas reales. Yo te he enviado allá y ella va a alimentarte. Ella no tiene nada en la casa, pero voy a alimentarte. Y él caminó por la calle hasta que vio a la mujer cargando esos 2 leños y debió haber sido ella. Así que tenía que llamarle la atención. Él dijo, ¿me podrías buscar un poco de agua? Y ella dijo, lo haré. Y cuando se volteó y empezaba a ir, él dijo, y solamente tráeme una pequeña torta en tu mano. Elías, habiendo visto una visión, ya conocía cuál era la situación. Y ella dijo, vive el Señor tu Dios. Elías entonces supo que ella era una cristiana, una creyente. Vive el Señor tu Dios. Solamente tengo un puñado de harina y una cucharada de aceite, lo cual ya he preparado. Ya lo he aderezado. Lo tengo listo. Y estoy llevando estos 2 leños para hacer un pequeño pastel para mi hijo y para mí, y para que lo comamos y muramos. Párrafo 32. Vean. Ahora aquí viene una gran lección. Pero Elías dijo, hornéame una a mí primero. Oh, ¿qué hay allí? ¿Qué lección aprendemos? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hornéame uno primero. Y ella observó. Ella dijo, me pregunto quién es. Hay algo en este hombre que pareciera ser diferente. Y él dijo, hazme uno a mí primero y me lo traes. Y ella comenzó a hacer lo que él había dicho.
Y ella escuchó esa palabra reconfortante que siempre tranquiliza, porque así dice el Señor, la tinaja de la harina no escaseará ni se disminuirá la botija del aceite hasta aquel día que el Señor dura lluvia sobre la faz de la tierra. Párrafo 33. ¿Qué es lo que fue? Ese momento oscuro y crucial había llegado, pero Dios siempre en la escena. Si usted está seguro que es Dios, si usted se ha arrepentido de sus pecados, si usted ha cumplido los requisitos de Dios, entonces esté seguro que Dios guardará su promesa. Uf, si los hombres y las mujeres pudieran darse cuenta de eso, Dios está obligado a su promesa. Y si usted ha cumplido los requisitos, si ha confesado sus pecados y se ha arreglado lo malo y ha hecho todo lo que Dios ha requerido, entonces aférese a Dios. Usted tiene que ver la luz del día. Él la tiene que traer. Solamente estén ciertos de que es Dios. Y Él se encargará del resto de ellos si usted está seguro que es Dios. Párrafo 34. Hace algún tiempo estaba en una pequeña ciudad de Arkansas. Hace como 15 años, no hace tanto, diré como unos 12 años. Tenían una terrible segregación en Arkansas. Y había estado en una pequeña iglesia y la policía me había ayudado a entrar y a salir. Y estaba saliendo de la iglesia y podía escuchar a alguien decir, misericordia, misericordia. Y pensé, ¿de dónde viene eso? Y miré hacia mi izquierda, parado a un lado estaba un hombre negro, muy alejado de la gente blanca. Tenía su vieja capa en las manos, gritando, misericordia, misericordia. Y algo me golpeó. Ese hombre quiere hablar conmigo. Y le dije al policía, yo dije, quiero ir para allá y ver a ese hombre. Oh, él dijo, señor Branham, no puede hacer eso. Daré inicio a un problema, dará inicio a un problema aquí en Arkansas. Dijo, no puede hacer eso. Él dijo, simplemente no podemos dejar que usted haga eso. Yo dije, pero el Espíritu Santo me está diciendo que vaya. Él dijo, bueno, hermano Branham, comenzaré un disturbio racial. Comenzará un disturbio racial. Dijo, toda esta gente blanca que está aquí para que se ore por ella y usted se va allá con ese hombre de color. Dije, no puedo evitar que tengan esa clase de leyes. Yo sigo una ley, esa ley es la ley del espíritu. Y él dijo, vaya al hombre. Párrafo 35. Y sencillamente me solté de él y fui para allá. Y escuché a su esposa decir, sé de buen ánimo, cariño, el pastor viene para acá. Y llegué allá y le dije, ¿cómo está? Él tenía sus manos extendidas de esta manera. Él dijo, ¿es usted? No digo esto en forma irrespetuosa de mis amigos de color, tampoco aquí en la radio, pero él tenía un acento muy sureño y él dijo, ¿es este usted, Pastor Branham? Y le contesté, sí, señor, así es. Él puso sus manos en mi cara. Él dijo, usted es más joven de lo que pensé que era, estando ciego. Y él dijo, ¿tiene un minuto solamente? Quiero decirle algo. Le dije, sí, hermano, tengo todo el tiempo que quiera que hablemos. Párrafo 36. Él dijo, he sido un cristiano desde que era un niño pequeño y mi mami anciana. Dijo, hace años que ella partió. Y dijo, yo he estado ciego por varios años. Tengo cataratas en mis ojos. El hombre doctor dijo que no los podía quitar. Ellas ya se han enredado en el nervio óptico y él no puede quitarlas. Y él dijo, nunca había escuchado de usted en mi vida, Pastor Branja. Pero dijo, anoche como a las 9 en punto me fui a la cama. Él dijo, yo soñé que mi mami anciana llegó al lado de mi cama y me dijo, cariño, levántate y ponte tu ropa y ve a la ciudad llamada Nomoajar y que el hermano Branham ore por ti. Vas a recuperar tu vista. Él dijo, ¿cree usted eso, hermano Branham? Le dije, lo creo con todo mi corazón. Él dijo, mi mami anciana jamás me dijo una mentira en su vida. Y me levanté y me puse mi ropa y mi esposa me ayudó a llegar a la estación del autobús y nosotros fuimos al auditorio y ellos nos dijeron que usted estaba aquí. Y llegamos aquí y hemos estado parados aquí. Y estaba lloviendo tan fuerte como podía llover. Párrafo 37. Y me fijé en él. Puse mi mano a su alrededor.
Y dije, Señor Dios, yo no sé, pero de alguna forma Él está cierto. Y yo estoy cierto que permitiste que su mami anciana viniera a Él en un sueño para decirle que iba a recuperar su vista. Y Él está tan seguro de que va a recuperar su vista, Señor Dios, permítelo ahora. Y en cuanto dije eso, y Él empezó a parpadear sus ojos. Él dijo, gracias, Señor. Y le pregunté, tío, ¿puede ver? Y él dijo, claro que puedo ver. Dijo, yo sabía que iba a ver. Y su esposa dijo, cariño, ¿puedes ver realmente? Dijo, claro, ¿ves aquel carro rojo estacionado? Dijo, claro que puedo ver. Un fuerte grito se escuchó por todos lados y la gente glorificó a Dios. ¿Qué fue eso? Él estaba cierto de que Dios le había hablado en un sueño. Y si Dios es cierto por medio de su sueño, de un sueño, ¿cuánto más cierto lo es Él por su palabra? Estén ciertos, aférrense a ello. Dios lo traerá a cumplimiento. Oremos. Párrafo 38. Señor, cuando pienso en todas las experiencias, no sé en dónde se encuentra ahora el hombre. Tú lo sabes, pudiera ser que no tenga el privilegio de verlo otra vez en la tierra, pero sin duda en algún momento, cruzando el río más allá, cuando ambos hayamos subido las escaleras hacia su reino, lo veré allí, porque él estaba cierto. Él no podía leer tu palabra, pero tú le hablaste por medio de un sueño a través de su madre honesta. Y él estaba cierto de que su madre no podía mentir. Y si tú le enviaste un sueño de su madre, él sabía que estaba seguro de que iba a recuperar su vista. Yo creo, Padre, que esa es la razón por la cual tú se la diste. Él se movió de la cama, entró en acción, puso su fe a obrar y tú confirmaste su fe al darle su vista. Hay muchos que están aquí, Señor, el día de hoy. Muchos a través de la radio que han leído la palabra y escuchado las promesas, pero que nunca han estado realmente seguros. Dios, permíteles estar ciertos el día de hoy que si Dios lo ha dicho, entonces Él tiene que guardar esa palabra bien. Y algunas veces Él permite que reacciones vengan solamente para ver lo que vamos a hacer. Que cada persona ahora, ambos que están aquí en la audiencia invisible, que ellos se puedan tomar de tu palabra, tu promesa, que confiesen sus pecados e incredulidad y se aferren a esa promesa hasta que el día amanezca para ellos. Concédelo, Señor, que ellos puedan estar seguros y ciertos que tú guardes tu promesa, cada uno de ellos. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús y por su causa. Amén. Párrafo 39. Dios le bendiga. ¿Cuántos de ustedes están ciertos que Dios guarda su promesa? Solíamos cantar un viejo himno en la iglesia bautista. Su promesa es verdadera. Él no te abandonará. Dios todavía está en el trono. ¿Alguna vez la cantaron? Veamos las manos de todos los que se la saben. Dan un tono, hermano. Dios aún está en el trono. Y Él siempre se acuerda de los suyos, su promesa es verdadera, Él no te olvidará, Dios todavía está en el trono. Me preguntó, hermano Dufiel, ¿me podría ayudar a cantarla? Muy bien, cantémosla. Dios todavía está en el trono, Él nunca abandona los suyos, su promesa es verdadera, Él no te olvidará, Dios todavía está en el trono. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Levanten su mano. Pongámonos de pie mientras lo cantamos ahora. Todos juntos, levanten sus manos a Dios mientras lo cantamos. Muy bien, de nuevo. Dios todavía está en el trono. Él nunca abandona a los suyos. Su promesa es verdadera. Él no te olvidará. Dios todavía está en el trono. Párrafo 40. Ahora voltéense y saluden a alguien cerca de ustedes. Cantémosla otra vez ahora mientras nos saludamos. Todos ustedes, metodistas y bautistas y presbiterianos y luteranos y pentecostales, reconcíliense unos con otros. Mastiquen el chicle del otro. Simplemente tengan compañerismo. Simplemente pasen un buen tiempo juntos. Muy bien, hermana. Cantémoslo otra vez todos. Estamos fuera del aire, supongo. El hermano Branham habla con el hermano Duffield. Dios todavía está al aire. ¿Lo creen? Levanten su mano ahora. Él nunca abandona los suyos. Su promesa es verdadera. Él no te olvidará. Dios todavía está en el trono. Párrafo 41. Todos los creyentes digan amén. La congregación dice amén.
Estamos ahora fuera del aire, así que pueden gritar, amén, muy fuerte, amén. Dios todavía está en el trono, Él nunca abandona a los suyos, aunque las pruebas los angustien y sus cargas lo opriman. Él nunca nos dejará solos, amén. El Dios eterno, de eternidad a eternidad, Él todavía es Dios. Cuando este viejo mundo colmado con el pecado al punto que tiene una venda para el dolor de cabeza alrededor, tambaleando como un hombre borracho llegando de noche a casa, uno de estos días el pecado se irá más allá de las estrellas y la luna y ello explotará y volará a la eternidad. Pero Dios todavía estará en el trono. Amén. Amén. Me siento pentecostal en este momento. Amén. Salvación de antaño, el poder de Dios, del Espíritu Santo. Dios todavía es bueno. Muy bien, hermano, tú fiel. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga en la lectura. Hemos concluido de esta manera este glorioso mensaje. Estén ciertos de Dios. Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos. El día 12 de abril del año 1959, que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos, vamos a tener el privilegio de continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Qué escuchas, Elías? Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 12 de abril del año 1959. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Mensaje, ¿qué escuchas, Elías? Predicado el 12 de abril del año 1959. Párrafo 1. Estoy seguro que todos disfrutamos ese mensaje maravilloso en canto. Siendo este un domingo por la noche, estamos felices de saber que el Señor nos ha bendecido en la semana con una reunión poderosa. Y tuve noticias hace solo un momento del padre del pequeño Ricky. Lo llevaron de nuevo al hospital infantil para que los doctores lo vieran. Y él dijo que un gran grupo de doctores y enfermeras se apresuraron por las escaleras hasta el cuarto y se quedaron maravillados de ver lo que le había pasado al pequeño Ricky. El Señor ha bendecido a la criatura y ha sanado su cuerpo. Ellos lo habían desahuciado con solo 2 o 3 días de vida y ahora está bien. Así que estamos agradecidos por eso y por supuesto le damos toda la gloria a nuestro Padre Celestial. Es un trofeo de la gracia de Dios para la raza humana. Párrafo 2. Un poco antes de salir de la habitación, estaba orando y Filadelfia y Baltimore, Maryland y de diferentes lugares de donde han estado llamando. En la mañana me dijeron que tomara una llamada de larga distancia desde Alemania y de Suiza, de gente llamando de alrededor del mundo. Y mientras van a casa y casi sucesivamente que orara por, y así sucesivamente que orara por. Queremos hacer ahora un breve anuncio que este miércoles que viene, si es la voluntad del Señor, predicaré en el servicio de la tarde en la iglesia Pisga Bible aquí en la ciudad. Y creo que ese es el nombre del lugar, Pisga, del hermano Smith. Pastor, él está llevando a cabo una reunión y él voy a predicar para él el próximo miércoles por la tarde. Párrafo 3. Y también después la reunión será de nuevo aquí el martes por la noche. Mañana será un día de un pequeño descanso. Dios sabe que lo necesito. Por lo tanto, estaremos después de esta reunión, iré a San José. Y luego estaré yendo a ultramar en un viaje largo a través de varias diferentes naciones, predicando el Evangelio. Y ciertamente quiero darles las gracias a ustedes, personas. No sabía que esta tarde levantaron una ofrenda misionera para que yo vaya para allá. Les doy las gracias por ello, muy amables. Hace un tiempo yo fui a las islas y allá, como 40.000 personas entregaron sus corazones a Cristo en el transcurso de 9 noches.
Y el gobernador de la isla estaba hablando cuando yo partí y dijo sobre el gran impacto que tuve en las personas. Y dijo que había una cosa, que yo nunca había pedido dinero. Yo nunca he tomado una ofrenda en mi vida, nunca lo he hecho en mi vida. Pero los diezmos y cosas que la gente me da, yo ni siquiera les pido cuando voy a ultramar que paguen mi viaje. Párrafo 4. Yo tomo sus diezmos y me pago el viaje. Y luego yo sé entonces que se ha gastado para el reino de Dios. Cuando tenga que responder en el día del juicio, podré decir con un corazón verdadero que hice con él todo lo mejor que sabía hacer. Y de la misma manera irán estas ofrendas aquí. Gracias. Y por todo lo que han hecho esta noche, yo le llamo al hombre Gran Maicon. Él es uno de los sugieres aquí. Él me dijo que una de las hermanas fue tan amable en hornearme un pastel. No he comido en todo el día. Va a estar muy bien después que el servicio termine. Mis más sinceras gracias. Desearía poder invitarlos a todos a salir, pero me temo que no habría suficiente de ello. Pero afectuosamente les doy las gracias. Y las pequeñas cosas que ustedes hacen y lo transfieren a las personas y lo mandan. Nosotros apreciamos eso con todo el corazón. Mi esposa y yo y los niños que están esta noche aquí en la iglesia, ciertamente lo apreciamos con todo nuestro corazón. Párrafo 5. Y estando con el hermano Duplace y su mensaje tan sobresaliente y la manera en la que trae la escritura, estoy seguro que todos ustedes lo están apreciando, al hermano Duplace, quien estará con nosotros la siguiente semana. Mi muchacho está aquí. Yo les llamo muchacho, son artistas de las cintas y ellos venden los libros. Ahora, esos libros los compramos, no son nuestros. Nosotros compramos esos libros por 40 centavos y luego los acarreamos y los vendemos a la gente solamente para que el mensaje salga. La señora Lindsay imprime ese libro y los muchachos graban las cintas. Estos dos muchachos, el señor Mercier y el señor Good, son unos buenos muchachos. Han estado conmigo ya por un tiempo. Uno de ellos era católico. El otro creo que no pertenecía a ninguna iglesia. Párrafo 6. Y allá en Indiana, en donde llevé a cabo una gran reunión, estos muchachos se sentaron y vieron el discernimiento. Así que dijeron, eso es fraude. Eso solo es falso. Es un engaño, es todo lo que puede ser. Así que dijeron, vamos a exponer a ese tipo. Así que se convirtieron en pequeños FBI. El señor Mercier era un cantinero. El señor Goat era un instalador de calefacción, creo, o un ingeniero. Así que se juntaron y formaron un pequeño FBI y se dejaron crecer una barba larga. Y vinieron a mi casa y lograron pasar diciendo, señor Branham, somos evangelistas, vamos de camino hacia el sur. Yo dije, eso está bien, me da gusto conocer los muchachos y demás. En lugar de hacer aquello, se fueron a la ciudad, consiguieron una habitación y rentaron esta habitación. Y fueron alrededor preguntándole a las personas si las visiones eran reales. Lo estaban llevando a cabo con mucha técnica. Así que ellos, después de quedarse un par de semanas, regresaron. Dijeron, hemos regresado de nuevo de nuestro viaje del sur. Solamente vamos de paso. El señor Mercy con una gran barba larga. Párrafo 7. Pero sucedió que, de casualidad, llegaron en el momento equivocado. El ángel del Señor estaba en el cuarto. Así que fue dicho, señor Mercy, ¿por qué trataron de llamarse con otro nombre? Usted y el señor Watt, y simplemente los arrojó completamente al suelo. Los he llamado mis estudiantes desde entonces. E inmediatamente después empezaron a ir a las reuniones. Y ellos querían algo que pudieran hacer durante la reunión. Yo no tenía mucho por hacer,
porque nunca he dejado que mi campaña llegue al punto en donde no pueda asistir a las iglesias más pequeñas, a la gente más humilde. Acabo de tener un avivamiento en una iglesia que tenía 20 personas. Ahora, si tuviera que pagar una gran cantidad, no pudiera hacer eso. Pero no quiero que llegue a ese punto. Siempre he dicho, yo nunca quiero ser grande, quiero ser honesto. Esta viene siendo la número 610 de 1170 cintas disponibles. Así que estos muchachos graban las cintas en las reuniones y las venden casi al mismo precio que cuesta la cinta, solamente para que la gente obtenga el mensaje. Ellos tienen estas cintas y están en los libreros. Y ustedes estarán, tenemos cientos de mensajes predicados alrededor del mundo. Y si usted está interesado en las cintas o demás, o en los discos, los tienen también en discos, pueden conseguirlos en la concesión de libros. El Señor les bendiga grandemente. Oren por mí ahora, por el día de mañana, para que pueda descansar. Párrafo 8. El hermano David acaba de leer una escritura maravillosa aquí y quiero tomar como texto las últimas palabras o las últimas palabras del versículo 9. ¿Qué escuchas, Elías? Ahora inclinemos nuestros rostros para una palabra de oración. Párrafo 9. Dios eterno, te damos las gracias en esta noche mientras nos dirigimos a ti como el único eternal por todo lo que tú has hecho por nosotros. Es verdad que nuestros corazones se quedan asombrados cuando vemos el gran trabajo de tu poder, el ver más allá de cualquier sombra de duda. Que nosotros en esta noche como cristianos tenemos la única religión de todas las religiones del mundo que pueden probar que su fundador está vivo. Y estamos tan contentos en esta noche, Señor, por esto, porque nos da la perfecta seguridad y ese descanso para nuestras almas de que cada palabra que Él prometió, Él aún está vivo para cumplirla. Y Él sí lo hace. Y estamos agradecidos por esto, de que tú vengas desde la gloria entre gente humilde como lo somos, porque es tu gracia y tu amor para con nosotros. Y oraremos esta noche, Señor, que hemos reservado esta noche aparte para llamar una línea de oración para los enfermos y necesitados. Permite que no quede ni una sola persona débil en nuestros medios cuando finalice el servicio. Permite que sea en gran medida, abundantemente, sobre todo lo que podamos pensar. Concédelo, Señor. Bendice esta iglesia, este templo Angelus, que la lealtad y el trabajo de una pequeña mujer sirviendo estableció este memorial de su amor para ti. Dios bendice a su pastor, a su querido hijo, el hermano Rolf, y su linda esposa, y a todos los maestros y pastores de esta gran obra, sus misioneros en el campo y todo lo que esté conectado con él, Señor, y eso incluye a toda la iglesia entera del Dios vivo. Bendícenos, Señor, y que podamos tener tal derramamiento del Espíritu en la semana entrante, que cientos de preciosas almas puedan encontrar su posición en el Calvario. Concédelo, Señor, fortalece nuestras voces y bendice a nuestro hermano Duplace y también a los otros que están ayudando, a los cantantes y todo lo que esté conectado con ello, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje. ¿Qué escuchas, Elías? Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 12 de abril del año 1959. Continuamos con la lectura, hermano José Daniel, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios te bendiga, hermano. Amén, hermanos y hermanas, Dios les bendiga a todos. Vamos. Qué alegría poder estar en este compañerismo tan hermoso en esta tarde, la lectura de este mensaje maravilloso. Hermanos, vamos a leer continuamente en el mensaje que escuchas, Elías,
predicado el 12 de abril de 1959. Lo vamos a hacer en el párrafo 11 en adelante. Solo por un corto espacio de tiempo quiero llamar su atención ahora a las tres bases en la escritura que acaba de ser leída. Una de ellas la llamaré el Monte Carmelo, la siguiente el árbol de enebro y la siguiente la cueva. Elías acababa de tener un gran día ante él y Dios había estado preparando a Elías. Y mientras estaba parado detrás de la cortina esta noche escuchando a mi hermano tan competente, David Duplessis, hablando sobre lo que significa un ministerio de lo sobrenatural. Nadie sabe, al menos, que le toque ir con ello, lo que significa. Y muchas veces la gente ha pensado que yo, que soy alguien que me gusta estar solo, porque yo no estoy entre la gente. No es porque no me guste la gente. Yo amo a la gente, pero no puedo ser un siervo de Dios y ser un siervo de la gente al mismo tiempo. Tengo que mantenerme ante Dios para así poder servir a su pueblo. Y yo creo que ningún ministro del Evangelio tiene negocios justo antes de entrar al púlpito, de estar en reuniones sociales, grandes cenas y demás. Él llega al púlpito no apto, sin unción. Yo creo que un ministro debiera de estar en la gloria chiquina, en la presencia de Dios, antes de salir frente a una audiencia. Yo soy un gran creyente de la oración. Eso es lo que cambia las cosas, la oración. Párrafo 13. Y se han fijado que una vez que la maldad de la noche se ha apaciguado y alguna vez han caminado muy temprano por la mañana, después que todos los demonios y los bares de carretera y se ha apaciguado y descansado, toda la maldad se ha aquietado. Entonces uno puede salir muy temprano en la mañana en esta calma y quietud de la mañana. Y el rocío ha traído la fragancia de las flores. Es refrescante salir a una atmósfera así. Y también lo es cuando nosotros hemos salido del cuarto de oración. Qué privilegio ha sido para mí cada noche de entrar a ese cuartito donde la señora Merson y Paul Rader y grandes hombres se pararon allí escuchando la canción solo creer, todo es posible. ¿Saben ustedes quién escribió ese canto? Fue Paul Rader. Y he pensado al estar allá atrás preguntándome si Paul Rader tuvo la inspiración para escribir ese canto. Si él sabía que aquel pequeño muchachito sentado a sus pies, que ese sería mi canción, tema alrededor del mundo. Nosotros no sabemos lo que estamos haciendo cuando estamos hablando de la inspiración. No tiene fin, simplemente continúa. Párrafo 14. Me gusta Longfellow cuando dijo, huellas en las arenas del tiempo. Huellas que quizás otro, mientras navega por el solemne mar de la vida, porque después de que me vaya, algún hermano desanimado y naufragado, viviendo, tome ánimo de nuevo. Y todas las vidas de grandes hombres nos recuerdan. ¿Qué podemos hacer? Nuestras vidas sublimes. A partir, dejar detrás de nosotros huellas en las arenas del tiempo. Párrafo 15. Me gusta eso, lo que usted hace. Alguien más lo está observando. Y Elías había estado allá arriba en el Monte Carmelo por mucho tiempo. Dios lo había estado alimentando por cuervos. Y finalmente llegó el tiempo cuando Dios estaba preparando a ese hombre para un gran y sobresaliente milagro. Y él juntó a todo Israel y pensó, seguramente si podían ver la mano sobrenatural de Dios moverse, ellos creerían que Dios era Dios, porque la nación estaba contaminada con el descarriado rey Acab. Y una malvada e idólatra Jezabel. Ellos trajeron a la nación bajo idolatría y estaban rompiendo el corazón de ese siervo de Dios. Así que ustedes saben, tal como dije la otra noche, gente, más vale que revisemos nuestra experiencia, porque el Espíritu Santo solamente va a ungir en los últimos días a aquellos que gimen y claman por las abominaciones que
se llevan a cabo en la ciudad. Párrafo 16. Hoy en día podemos gritar, podemos vociferar, podemos hablar en lenguas, tener señales y cosas, pero ¿en dónde está esa sinceridad tan sincera con respecto a la palabra de Dios y la iglesia de Dios, al punto que se entristece nuestro corazón de ver el pecado que está pasando? Y Elías había llegado a todo esto. Y luego, cuando él llamó a que se juntara Israel y les hizo un reto, dejen que Dios que sea sobrenatural, dejen aquel que pueda mostrarse a sí mismo vivo, que él sea Dios. Si todas sus teologías les estaba diciendo, si va a darle Dios, si él puede responder, dejen que responda. Dejen que el Dios que responda, dejen que el Dios que guarde su palabra sea Dios. Si acaso ese no es un reto para el mundo, otra vez en esta noche, que el Dios que guarda su palabra sea Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Él lo llamó a juntarse y el Dios del cielo respondió con una señal sobrenatural para Israel, de que él todavía era el Dios que podía responder un fuego. Y él hizo precisamente lo que siempre había hecho, contestar la oración, guardar su palabra. Y después de todo esto, todavía no era suficiente. Y el pequeño viejo Elías no sabía qué hacer. Así que él corrió al árbol de enebro. Estoy contento de que exista un enebro. Toda la gente de Dios necesita a ese árbol de enebro. Es un lugar en donde estuvo él tan desanimado que no sabía qué hacer. Así que corrió y se puso abajo del árbol de enebro. Muchos de nosotros nos sentimos con ganas de ir allá. Y hoy día, cuando vemos las instituciones llenas con gente de Dios, ataques nerviosos, tensión, nos hace a todos querer correr bajo el árbol de enebro. Párrafo 18. Yo pienso que lo pudiéramos expresar como aquella dama anciana de color lo dijo allá en el sur cuando fue atropellada por un automóvil. Un carro la golpeó y le preguntaron si quería demandar por daños. Ella dijo, qué terrible. No, hijo, yo no necesito daños. Necesito reparación. Y de esa manera pienso que la iglesia esta noche necesita reparación. Un lugar bajo el árbol de enebro para que podamos estar solos. El profeta en ese gran día, qué tan decepcionado estaba de que había hecho exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Y él pensó, de seguro, si él hizo eso, la gente lo creerá. Pero vino a darse cuenta que todos los milagros que Dios le dijo que hiciera, él los hizo, y todavía Jezabel no solamente lo rechazó, pero ella dijo que pararía su campaña. Él ya no podría llevar a cabo más de esas campañas. Ella le cortaría la cabeza si lo hacía. Vea que cuando el diablo toma control de una persona, él simplemente la hace horrible. Y él pensó que las señales y maravillas de un Dios vivo serían suficientes, pero no fue así. Párrafo 19. Así que su pobre corazón estaba roto y él corrió al árbol de enebro para refugiarse y se quedó allá. Y puedo verlo dejando a su siervo muchas millas atrás y simplemente se fue solo bajo el árbol. Todos nosotros tenemos un lugarcito al que vamos cuando nos metemos en esos problemas. Yo tengo una pequeña cueva a la que voy donde el FBI no podría encontrarme. Me quedo allí dentro por 2 o 3 días. Tengo que caminar por un riachuelo, subir una pequeña colina, atravesar un ramal, ir por debajo de un árbol y entrar a la cueva. Y siempre hay un lugar a donde podemos retirarnos y entrar otra vez en la presencia de Dios. Párrafo 20, para terminar. Y yo creo, amigos, que ningún hombre tiene el derecho de profesar la cristiandad como cristiano hasta que encuentre ese lugar de retiro. Pudiera llegar el tiempo cuando los hombres que están entrenados conforme al mundo, que no han sido enviados divinamente, muy posible que puedan explicar todo lo sobrenatural alejándose de la Biblia.
pudieran ser capaces de satisfacer la mente carnal que no conoce a Dios, diciendo que los días de los milagros han pasado, que no hay tal cosa como el Espíritu Santo. Pero si un hombre ha tenido alguna vez una experiencia, entonces se ha encontrado con Dios, todos los teólogos del mundo jamás le pudieran quitar esa experiencia de usted. Usted se ha encontrado con Dios frente a frente y usted sabe de lo que está hablando. Igual como con Moisés en las arenas sagradas, en la parte de atrás del desierto. Cuando un hombre alguna vez se encuentra con Dios sobre esas arenas sagradas de ese lugar secreto de retiro, no hay diablos en el infierno que pudieran alguna vez quitarle eso a él, porque él sabe que ha hablado cara a cara con Dios. Pueden explicar lo que quieran, pero usted estaba allí cuando eso sucedió y usted sabe de lo que está hablando. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Amén. Amén, hermano José Daniel. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado ¿Qué escuchas, Elías? Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 12 de abril del año 1959. Voy a continuar en los párrafos del 21 al 30. Dice, y Elías sabía que su Dios era real, así que él lo había traído a un reto. Pero luego, cuando la gente había rechazado la señal sobrenatural, ¡oh, no hay nada en eso! Tal vez el relámpago pudo haber caído. Jezabel arrojó sus amenazas, y todo por su grupo. Ellos no querían dejar sus clubes sociales, y el corazón del pequeño viejo Elías se rompió. Cualquier ministro sabe lo que es un lunes después de un día duro en domingo. Comparen eso. Ustedes, esposas de predicadoras, saben cómo se encuentra su esposo en un lunes por la mañana después de haber predicado duro dos o tres veces al domingo. Él se encuentra todo desgastado. ¿Qué piensan del pobre pequeño viejo Elías? Allí estaba él, nadie para confortarlos. Y él se detuvo bajo este árbol de enebro y se arrodilló y miró hacia Dios y dijo, Señor, estoy tan cansado y tan agotado. ¿Por qué no tomas mi vida y me dejas ir? Todos mis padres se fueron, así que déjame ir. Párrafo 22. Cuando los hombres se ocupan en lo sobrenatural, que se quedan en la presencia de Dios, y cuando vean el programa de Dios ser rechazado, y lo predican, y hacen lo mejor que pueden, y hacen todo lo que Dios les indica hacer, y aún así ellos se apartan de ello, es desgarrador. Dios Todopoderoso ha hecho lo suficiente aquí en el Templo Angelus esta última semana, al punto que tuvo a los ángeles escondido. Con razón, él dijo, será más tolerable para Sodoma y Gomorra en el día del juicio. Y el pobrecito hombre delgado acostado allí y su cabello gris colgándole a los hombres, Dios dijo, mi siervo necesita un descanso. La misericordia de Dios para con un siervo. Él solamente lo recostó sobre un montón de maleza y él se durmió. Me puedo imaginar que había 10,000 ángeles vigilando su sueño. Hay una seguridad que el creyente tiene aunque todo el mundo lo rechace. Sin embargo, Dios lo ama. El mundo les pudiera llamar santos rodadores, les pudiera llamar fanáticos, pero si usted se mantiene verdadero a Dios, hay una cosa segura. Dios le ama. Y sus ángeles acampan alrededor de los que le temen. Párrafo 23. Me puedo imaginar que en cada rama, por todo alrededor, había una multitud de ángeles. Y Dios descendió, y él dijo, mi pobre pequeño y cansado siervo, está tan nervioso y despedazado. Él no sabe qué hacer. Quiero escoger al ángel que está aquí, que tiene las manos más suaves. No lo vayas a asustar. Ve y toca su frente cuidadosamente. Y quiero al mejor cocinero entre ustedes. Y ve para allá y toma todas las vitaminas que puedas encontrar y colócalas en esta harina de maíz. El mundo lo ha rechazado, pero yo lo voy a tratar bien. ¡Aleluya! Eso significa gloria a Dios. No se asusten de eso. Traigan lo mejor que tenemos. Cocínenlo una torta de maíz y mándenle un poco de agua. Y esta mano suave del ángel que fue allá y tocó al pequeño siervo de Dios en la frente. Recuerden, si han hecho lo mejor que pueden,
Dios todavía tiene esos ángeles a sus órdenes. Él tiene a Ama de la misma manera que amaba a Elías. Él te ama de la misma manera que amaba a Elías. Párrafo 24. Y él tocó su frente y Elías se despertó. Y pudiera escucharle decir algo como esto: el Señor, tu Dios, que te ama, has hecho lo mejor que has podido, Elías. Yo solamente envié esas señales para testimonio, para que en el día del juicio ellos tengan que pararse solos. Tú has hecho exactamente como yo te dije que hicieras. Yo sé que ahora estás cansado y agotado. Y el Señor Dios, creador de los cielos y de la tierra, me ha enviado a mí para que te alimente con este pan y esta agua. Elías, frotándose los ojos, levantándose con sus pequeñas manos frágiles temblando, tomó un pedazo de pan y se lo comió. En ese momento, el gran coro angelical salió, formó una panorámica alrededor de él de esa manera y comenzó a cantar las canciones como ninguna madre podría arrullar a su bebé hasta dormir. Dejadlo que duerma de nuevo. El padre se dio la vuelta y dijo: ¿sabes algo? Le amo tanto. El viaje es largo. A él todavía le queda mucho por recorrer. Todavía no terminó con él, así que debo de alimentarlo de nuevo. Así que él llamó a los ángeles y arrojó otro pan manojo de vitaminas, gran manojo de vitaminas, y cocinó otra torta de maíz, y le mandó una tinaja de agua, y tocó su frente, y lo alimentó de nuevo. Párrafo 25. Estoy tan contento de que hay un árbol de enebro. Cuando llegamos a estar todos desgastados y quebrantados, podemos ir debajo de ese árbol de enebro y encontrar vitaminas espirituales para hacer cualquier tipo de viaje. Yacía allí mismo. Se levantó sintiéndose un poquito mejor y siguió por 40 días y 40 noches. Me imagino, si hay un doctor presente escuchando, ¿acaso no les gustaría saber qué tipo de vitaminas usó que mantendría a un hombre con una torta de maíz y un vaso de agua por 40 días y 40 noches? Ese es el poder de nuestro Dios. Después encuentra la cueva muy atrás en el desierto. Y lo primero que pasa, Dios lo encuentra allá atrás. Y él los llama. Y pasó un grande y poderoso viento que rompía los montes. Y quebraba las peñas y estas caían. Elías solamente se quedó quieto escuchando. Y luego vino un estremecimiento, un terremoto que estremeció la montaña. Pero Elías se mantenía quieto. Y luego vino un fuego. El relámpago alumbró y Elías se mantenía quieto. Pero luego vino un silbo apacible y delicado que habló, y Elías respondió. Él se cubrió su rostro con su manto y salió. Párrafo 26. Solamente me pregunto, si nosotros no hemos escuchado demasiados vientos recios y fuego y sangre y todo lo demás, y hemos fallado en escuchar ese silbo apacible y delicado, me pregunto si hemos visto demasiados dones que no nos han dejado mirar al Dador. Ustedes saben, América es propensa al ruido. Es la razón por la cual el rock and roll es tan popular y tantos otros ruidos. Ahora, hemos tenido vientos recios, hemos tenido grandes estremecimientos. ¿Pero en dónde está Dios en todo ello? Elías dijo que él no estaba en ello. ¿Qué fue lo que hicimos con los vientos recios? ¿Qué hemos hecho con todos estos tipos de emociones? ¿A dónde nos ha llevado? Estamos tan denominados que no tenemos compañerismo uno con el otro. ¿Qué es lo que hemos hecho con eso? ¿Está la iglesia mejor? ¿Está la iglesia mejor? ¿Está unificada con vientos recios? No, Señor, solamente estará unificada cuando la gente escuche ese silbo apacible y delicado de la voz de Dios. Allí es en donde estamos fallando, amigos. Cuando Dios aparece en la señal con algo y se prueba a sí mismo ser Dios, en vez de ir tras el ruido, vayamos tras aquel que hace el ruido. Olvidemos al Dador. Olvidamos al Dador. Párrafo 27. Pablo dijo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. Vean,
somos tan propensos de ir tras los dones en vez de ir al dador. Cuando ustedes ven señales y maravillas aconteciendo, no se fijen tanto así en las señales, pero vean lo que está detrás de eso. Es ese silbo apacible y delicado que nos habla. Esa es la razón por la cual no podemos tener avivamientos en América. Es porque la gente se va tras los dones en vez del dador. Eso es lo que le pasa a todo el mundo esta noche. Oh, lo tenemos. Y quieren grandes multitudes y audiencias. Tienen que tener un verdadero atuendo clásico de Hollywood, junto con un gran espectáculo. La gente americana quiere entretenimiento. Ellos no quieren el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Por lo tanto, la radio y la televisión les dará más entretenimiento de lo que la iglesia puede darles y se quedan en casa. Todos los que salen son los elegidos de Dios que todavía tienen hambre y sed y están clamando y gimiendo por la cosa verdadera de Dios. Párrafo 28. Y todo se ve mal cuando nos ponemos a pensar en lo que está haciendo el Señor Dios del cielo, dando grandes milagros y señales y luego la gente no le presta atención. Ellos dirán y dirán, oh, yo lo vi una vez, oh, yo he estado en las reuniones del hermano Branham, vi el discernimiento. Yo estuve en la reunión de Oral Roberts y lo vi decir cuántos atenderían la reunión y no lo hicieron y demás. ¿Y cómo les dijo lo que iba a suceder? Yo he visto todo eso. He estado con los pentecostales y escuché el viento recio y el hablar en lenguas. Y escuché todo eso. Eso es correcto, pero ¿qué había detrás de eso? Allí es donde fallan. Cuando no escuchan el silbo apacible y delicado de Dios llamándoles. Allí es en donde yace el problema. Es en eso, ciertamente. El mundo puede copiar y entretener a los demás. La iglesia no es un entretenimiento. No se supone que deba entretener. Se supone que debe predicar el nuevo nacimiento que les hará una nueva criatura en Cristo. Pero el mundo está buscando entretenimiento, algunas fiestas sociales o algo fantástico por el estilo. Párrafo 29. Ahora quiero que noten lo que sucedió. No siempre las cosas que hacen más ruido son las cosas grandes. No son las cosas más ruidosas. Un vagón puede ir por el campo. Cuando no lleva carga, se sacudirá y traqueteará y hará mucho ruido. Puede regresar por los mismos baches cargado con cosas y ni siquiera hará un crujido, pues está cargado. Lo que la iglesia necesita esta noche es estar cargada, llena con el amor de Dios. El sol puede sacar millones de galones de agua con menos ruido de lo que nosotros pudiéramos bombear un vaso lleno con una bomba. Eso es correcto. Los cielos pueden rociar la brisa sobre la tierra con menos ruido de lo que ustedes podrían rociar su patio de enfrente. Ciertamente. ¿Han escuchado alguna vez cómo dan vuelta los planetas? Las grandes cosas son cosas apacibles. Observen al Espíritu Santo cuando venga esta noche. ¡Qué tan quieto se pone todo! Pero nosotros vamos tras sensaciones, corriendo tras pequeñas cositas, fallando en escuchar esa voz. Párrafo 30, por último. ¿Alguna vez ha escuchado el amanecer? No, nunca han escuchado el amanecer, y sin embargo, ahuyenta toda la oscuridad. Si nosotros solamente escucháramos esa voz de Él que nos habla detrás de estas cosas, habría compañerismo entre las iglesias, metodistas, bautistas, protestantes, católicos y todos juntos por en medio de los muros de separación y tendríamos amor fraternal. El templo Angelus estaría esta noche lleno hasta el techo. Estarían parados allá afuera en el patio, en algún lugar, si tan solo pudiéramos escuchar la voz de Dios hablando detrás de la cosa. Recuerden que esas cosas salieron primero. La voz habló a lo último, fue la última cosa. Hemos tenido vientos recios y trueno y todo lo demás, pero la hora viene ahora cuando la voz de Dios hablará. Y Él prueba que es Él. Fue Él que envió el trueno, y ellos se fueron tras del trueno en lugar de escuchar la voz. Él envió el viento, pero ellos se fueron tras del viento en lugar de la voz. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Qué escuchas, Elías?
Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 12 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Mensaje, ¿qué escuchas, Elías? Párrafo 31. ¿Saben algo? No es la pequeña ola del estanque que hace mucho ruido la que refleja las estrellas del cielo. Es el pequeño estanque profundo, sólido, quieto, que refleja las estrellas. Todas estas cosas son la manera en que Dios lo hace. Me pregunto en esta noche si nosotros no nos hemos ido demasiado tras este ruido, que hemos puesto mucho interés en eso, hasta el punto que nos olvidamos de esa pequeña vocecita. Usted dice, ¿qué está tratando de decir, hermano Branham? Recibí una carta tras otra en esta semana, en donde la gente me escribió diciendo, he venido al templo Angelus pensando que escucharía a un siervo de Dios, pues tú todavía eres un bautista, pues estás tan muerto como ellos. Tú no tienes el espíritu. Tú eres tan formal como el resto de los bautistas. 32. Escucha, hermano. Usted pudiera tener mucho ruido, pero me pregunto, ¿qué tanto espíritu está detrás de eso? Eso es lo que me estoy preguntando. No es el ruido que hace al espíritu. Yo he visto a gente que puede saltar, correr y gritar y tocar en bandas y correr de arriba abajo en la plataforma y no tener suficiente fe verdadera para detener un dolor de muela. Eso es correcto. En ese silbo apacible y delicado de la voz de Dios que opera el poder de Dios, que hace que las cosas sean reales y que trae vida a la iglesia, de eso estoy hablando. No es el ruido lo que cuenta, es la vindicación, el Espíritu de Dios que hace la diferencia. Es tratar aquí cada noche ejecutando señales y maravillas y milagros entre la gente. Es la verdad. Yo no veo cómo es que la gente pentecostal, quienes reclaman haber besado la copa de oro de las bendiciones de Jesucristo, que casi no pueden quedarse quietos cuando el Espíritu Santo se está moviendo en tales cosas. Pero es porque no tiene un ruido por detrás. El ruido salió primero, luego el silbo apacible y delicado vino. Hemos tenido esos tiempos. Todo fue a la manera de Dios. 33. Dios estaba llamando la atención de Elías. Y Elías representa a la iglesia. Él estaba haciendo que prestara atención, pero ahora cuando llega el tiempo para escuchar hablar esa voz, ese algo en nuestro corazón, nosotros lo vemos y nos preguntamos entonces, ¿de qué se trata todo eso? Hace un tiempo vi una pintura en Alemania llamada La pintura de la nube. Se miraba horrible al verla. Parecía un gran desastre de nubes todas amontonadas y se miraba una cosa horrible. Pero a medida que se acercaba, mientras más se acercaba uno, podía darse cuenta que no eran nubes. Eran alas de ángeles batiendo una con otra, regocijándose, alabando a Dios. Y ustedes han visto las experiencias pentecostales. Y ustedes las han visto de lejos y dicen, oh, escuchen eso, y todo esto, y los truenos, y vientos recios. Pero si ustedes tan solo se acercaran, si entraran en ellos, se darían cuenta, entre más cerca llegan, más real llega a ser. Y ese silbo apacible y delicado de la voz de Dios trae la parte angelical de Dios y le habla a su pueblo. No es tan áspero como pareciera. Es la gloria de Dios. Pero ustedes están parados mirándolo de lejos. Igual como Jezabel. Ella no estuvo arriba en el Monte Carmelo cuando sucedió. Ellos vinieron y le dijeron, oh, el profeta de Dios ha hecho grandes señales.
le voy a cortar la cabeza. Usted no puede pararse lejos y ver algo. 34. Juan Sproule, un amigo mío, tomó a su esposa y fue de viaje a Alsace, Lorraine, Francia. Y el guía los estaba llevando a través del cielo desierto jardín. Y él les mostró una estatua del Señor Jesús. Y el hermano Sproule dijo que estaba viendo la estatua. Él dijo, ¿qué tendría en mente el escultor? Pues yo no veo el sufrimiento de Cristo. Yo no veo nada. Simplemente se ve como una estatua. ¿Qué significa? Y el guía le dijo a él, dijo, señor Sproule, quizás se encuentra criticando la estatua. Dijo, lo estoy. Dijo, yo no sé lo que el escultor tenía en mente. Él dijo, la cuestión es, uno tiene que saber lo que el escultor tenía en mente antes de poder ver lo que él estaba tratando de hacer. Él dijo, ahora venga para acá. Y él fue a los pies de la cruz. Y allí había una almohadilla. Él dijo, arrodíllese. Él dijo, ahora voltee para arriba. Y el señor Sproule dijo, ¿qué pensó que su corazón se iba a quebrar? Allí estaba toda la agonía que Jesús atravesó en la cruz. Todo destacado. Él dijo, vea, señor. La estatua fue hecha para bajarse y verla hacia arriba, no verla estando parado. 35. Bueno, de esa manera es con Pentecostés. Es. Y de esa manera es la palabra de Dios. De esa manera son las promesas de Dios. No es pararse a lejos y decir, oh, no hay nada en ello. Póngase de rodillas una vez y voltee para arriba y verán todo el cuadro diferente. Escucharán que algo les habla por medio de la palabra que una vez levantaron y dijeron, oh, es solo una palabra que fue escrita en papel. Ustedes pónganse una vez de rodilla y digan, Señor Dios, ¿es esta tu palabra? ¿Es esta tu promesa para mí, oh Señor? Y ustedes sentirán las lágrimas corriendo por los lados de sus mejillas. Se verá totalmente diferente a lo que se miraba. 36. Si ustedes hicieran eso, los metodistas se mirarían distintos para ustedes, bautistas. Y ustedes, pentecostales, se mirarían distintos al resto de ellos. Ustedes, todos, verían a Dios si ustedes solamente se bajan y lo respetan. Y escucharán la voz de Dios y tomarán la escritura. Y tomarán las cosas de Dios a la luz en la que fue intencionada. La palabra de Dios no es para ser criticada, es para creerse. Amén. Alguien me dijo no hace mucho tiempo, dijo hermano Branham, Jesús dijo, mayores que estas haréis. Dijo, de seguro, mayor es predicar el evangelio. Jesús dijo, estas cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Estas obras que yo hago, vosotros también las haréis. Las mismas obras, solamente más de ellas. Amén. Será en la Iglesia Universal alrededor del mundo, en donde aquí solamente podía ser en un lugar. Eso era en Cristo. Pero cuando Cristo está en su iglesia, las mismas obras que él hizo se estarán llevando a cabo completamente alrededor del mundo, todo el tiempo. Amén. Párrafo 37. Lo que fallamos en ver es en escuchar ese silbo suave y apacible que nos habla. Entonces, arropémonos en su justicia y salgamos diciendo, Señor Dios, ¿me hablaste a mí? ¿Significa que es para mí, oh Señor? Estoy aquí en esta noche, estoy enfermo, estoy en necesidad. Oh, si solamente me hubiera parado en el Monte Carmelo y visto a Elías, después de todo el ayuno y la oración, trayendo el fuego del cielo, bajando una señal del cielo
y probando que tú todavía eres Dios, el Dios que estuvo con los jóvenes hebreos en el horno ardiente, el Dios que estuvo en la zarza ardiendo con José, con Moisés, el mismo Dios que estuvo aquí en el Monte Carmelo. Si yo pudiera verte hacer eso o hacer aquello como tú lo hiciste cuando fuiste manifestado en carne aquí en la tierra, yo te adoraría con todo mi corazón. Entonces usted escuchará a Dios hablándole cuando haga eso. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Párrafo 38. Gracias al Señor. Ahora, a la audiencia a través de la radio, posiblemente no escucharon eso. Fue el hablar en lenguas y una interpretación de lenguas. Ese es un don que pertenece a la iglesia. Dios mismo lo colocó en la iglesia. Fue después que el mensaje se dio justo en orden, no mientras el mensaje estaba siendo dado. El espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. Ahora, vino justamente en orden y llamó a la iglesia al arrepentimiento y de avanzar con Dios. Que el Señor les bendiga. Amén. 39. Señor Jesús, te damos las gracias por estas cosas, estas manifestaciones, y permite que la gente pueda ver esta noche que tú eres Dios que sana al enfermo. Tú eres un Dios que conoce el secreto del corazón. Tú eres el Dios de Pentecostés. Tú eres el Dios de Elías. Tú eres el Dios de Moisés. Tú eres el Dios que vendrá un día y te revelarás tú mismo en nosotros y nos llevará arriba a la gloria. Te damos gracias por tu presencia y por tus palabras de confort para nosotros y por la advertencia para que nos arrepintamos. Yo oro, Señor Dios, que tú concedas que todas estas cosas sean cumplidas en el nombre del Señor Jesús. Ahora, Padre, mientras la línea de oración se formará en unos minutos, yo no sé qué habrá en esa línea de oración, pero tú sí lo sabes. Y oro que tú hagas cosas esta noche, que la gente pueda mantenerse y observar y escuchar ese silbo suave y apacible de la voz de Dios. Y cuando ellos vean que tu espíritu empieza a moverse entre la gente, que ellos puedan estar felices y que se regocijen y que acepten a Jesús como su Salvador y Sanador, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 40. Ahora, estas últimas 5 noches no hemos repartido ninguna tarjeta de oración. Solamente dejen que el Espíritu Santo se mueva en la audiencia, llamando a las personas y haciendo las cosas que Él desee hacer. Y la otra tarde, solo en una oración, algo extraño sucedió la tarde pasada. Y nunca antes había pasado en el templo. Es solamente un don al cual uno se humilla a sí mismo o se relaja ante Dios. Y Él usa tu habla. Dios no tiene más voz que la tuya y la mía. Él, nuestras manos son sus manos. Si únicamente podemos estar tan sometidos al Espíritu al punto que pueda usar nuestra voz y usar nuestras manos y usar nuestros ojos. Ahora, usted no tiene que hacer estas cosas. Dios solamente puso esas cosas en la iglesia para que todo aquel, son señales para que la gente pueda conocer que Dios todavía está vivo. Es Jesús, el Hijo de Dios, obrando a través de su cuerpo que Él ha redimido. Nosotros no somos dignos, ciertamente que no, pero Él es digno. Y no nos toca a nosotros decir si este es digno o aquel no es digno. Es de Dios el escoger esas cosas. Ahora, la tarde pasada no podía ser que la gente me entendiera en la parte de atrás de la audiencia. Y si se les estaba llamando, y luego solamente le pedía al Señor y Él los llamaba por nombre. Y llegó a una pequeña mujer que estaba sufriendo con algo. No me acuerdo. Y cuando el Espíritu Santo habló y la llamó a ella,
le dijo cuál era su problema. Entonces ella nunca respondió. Y luego en unos cuantos momentos escuché mi propia voz hablar en otro lenguaje. Y vine a darme cuenta que la pequeña mujer era finlandesa. Ella era de Finlandia. Y el Espíritu Santo la llamó por su nombre y le dijo a ella todo al respecto y le dijo que alabara a Dios. Yo no sé nada de finlandés. Fue el Espíritu Santo llamando a la mujer, teniendo cuidado de que no quedará fuera. Él puede hablar todo lenguaje. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios la bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. ¿Qué escuchas, Elías? Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 12 de abril del año 1959. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con la lectura de este glorioso mensaje. Continúa, hermana José Daniel, en los párrafos 41 al 50. Hermano, amén. Vamos, hermanos, a continuar con este precioso mensaje que escuchas, Elías. El mensaje que fue predicado en el año 59 de abril, el día 12, párrafos 41. En el día de Pentecostés, cada lenguaje bajo el cielo estuvo reunido allí, y Dios habló en cada dialecto que había bajo los cielos. Y si nosotros tan solo nos sometemos a nosotros mismos, ahora, eso es, ¿quién pudiera criticar que eso no fue Pentecostés? Cuando el Espíritu Santo aquí, yo ni siquiera sé el inglés, soy kentuquiano, yo ni siquiera sé buen inglés, pero cuando el Espíritu Santo tomó control, habló finlandés y llamó a la mujer y de su problema. Y le dijo que alabara a Dios en finlandés. De casualidad había personas allí que podían entenderlo y traducirlo. Y vinieron a mí esta mañana diciéndome de una pequeña mujer que se levantó moviendo sus manos y alabando a Dios. Eso es gracia soberana. Eso debería hacer que cada persona enferma aquí se aferrara a Cristo. Eso debería hacer que cada lisiado se pusiera de pie y creyera al Señor Jesús. Escuchen por esa voz. Ahora, esta noche la gente americana ha sido enseñada sobre la imposición de manos. Esa es una costumbre judía. Nunca lo fue para los gentiles, pero se nos ha sido enseñado eso. Lo que se les ha enseñado es lo que ustedes creen. Jairo dijo, mi hija está a la muerte. Ven y pon tus manos en ella. Esa es la tradición de los ancianos. Ella vivió. Pero el romano, el gentil, dijo, no soy digno de que entres debajo de mi techo, mas di la palabra y mi siervo vivirá. Y él se volteó y admiró a ese romano. Dijo, no he visto fe como esa en Israel. Yo no sé por qué es que mi ministerio no tiene un buen recibimiento en América como lo tiene en el extranjero. Yo simplemente, tiene que ser la reverencia de las iglesias y demás. Simplemente, pareciera que no tengo administradores de campaña y no tengo mucha cooperación de otros y alguien que vaya a todos lados haciendo que cientos de ingleses cooperen y que traigan grandes cantantes y así sucesivamente. No deseo eso. Eso no es mi... Yo creo que el ministerio es para los elegidos, para aquellos que quieren escuchar. Párrafo 43. El otro día estuvimos en ultramar, en Kingston, Jamaica. Ellos no sabían que vendríamos hasta el martes por la tarde. El viernes por la tarde estábamos allí. La primera noche había cerca de 5,000. La segunda noche como 15,000. La tercera como 30,000 y algo. Y 15,000 vinieron a Cristo de una sola vez. Y yo llamé a unas personas a la plataforma. Y el Señor empezó a revelarles. Tan pronto como eso sucedió, a lo lejos, a través de todo lo ancho de la audiencia, había miles de miles sentados. Ellos se levantaron de esos pequeños y viejos catres y camillas y de carretas con ruedas en que los empujaban. Y uno podía llenar buses con ellos.
o carga de camiones en el suelo esperando ser recogidos por 10 minutos de oración. Ellos lo creyeron. Nos fuimos directamente a Puerto Rico y la misma cosa se repitió de nuevo. Y cuando golpea a América es diferente. ¿Por qué? Me pregunto. Y en Sudáfrica, en Durban, en Sudáfrica, el hermano Du Plessis, aquí en este país, en Durban, en donde tuvimos a miles de personas reunidas, cuando 5 personas vinieron al altar arriba de la plataforma para que se orara por ellos, y el Espíritu Santo les reveló cosas como esas. Yo hice una oración y ellos estimaron que 25,000 sanidades sobresalientes ocurrieron. 25,000. Ellos llevaron 7 buses llenos o camiones llenos de muletas y palos tirados en el terreno donde los habían dejado. Y 30,000 rindieron su corazón a Jesús en una sola ocasión. ¿Por qué no podemos nosotros, los americanos, creer de esa manera? ¿Saben algo? Digo esto con reverencia. No a la gente que está aquí. Para nada. Mi voz está saliendo a través de la radio. Pero América está consumida por el fuego. Ha sido barrida y espigada, y deslizada y acabada y jalada, y así sucesivamente, al punto que únicamente está casi lista ahora para el juicio. Eso es correcto. La siguiente cosa es el juicio, y lo vamos a recibir. Solo hay que ver en eso. Párrafo 46. Desearía tan solo que pudieran estar aquí viendo esto. Están esperando con una gran anticipación, y tan cierto como el Dios del cielo vive y reina en esta noche. Y si ellos tan solo pudieran escuchar la voz de Dios, no quedaría ni una persona débil en nuestros medios en pocos minutos, si tan solo lo pudieran creer. Muy bien, estamos llamando a la línea de oración ahora del 1 al 10, del 10 al 20. Tarjeta de oración con C, como en California. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tomen su lugar. Muy bien. Mientras van llegando del 20 al 50, tomen su lugar. 20, 30, 40, 50. Solamente posiciónense ahora en la línea. Algunos de ustedes les será más fácil si salen por la puerta que está enfrente del pasillo. Denle la vuelta y vengan por el lado. Creo que podrán alinearse mucho mejor. Y para aquellos que no se pueden mover, ustedes solamente enséñenle su tarjeta al ujier. Y cuando su número sea llamado, será traído hasta acá, a la plataforma, para que se ore por ustedes. Párrafo 47. ¿Están esperando que algo acontezca? ¿Están esperando el movimiento de la agitación del agua? ¿Qué hacía el agua cuando era agitada? Era una señal que el ángel del Señor estaba en el agua. ¿Eso es correcto? Era una señal sobrenatural para mostrar que la corriente del agua había cambiado. El agua agitada es cuando la corriente va para un lado y el soplar del viento la manda para el otro lado. Esa es agua agitada. Y cuando vemos agua agitada, sabemos que tiene que haber algo que está haciendo que el agua corra distinto a su corriente. Párrafo 48. Bajo ese porche en donde salían estos grandes chorros, y las aguas fluían por todo el estanque de ovejas. Hermano, tal vez no está, no lo tengo acá. Si no salió, no está aquí, hermano. Amados hermanos, hermanas, un segundito. Vaya mecanográfica. El párrafo 45 vamos a lecturar. Dice 45. Esta noche estaremos llamando las tarjetas de oración para orar por ellas. No habrá línea de discernimiento. Es solamente una línea para orar por los enfermos. Y yo creo, ¿qué tarjetas de oración repartieron? ¿Qué tarjetas de oración repartieron hoy? Las CS, muy bien, las tarjetas de oración C son las que estaremos llamando entonces. Muy bien, hay como 100, me supongo, normalmente ellos reparten como 100.
¿Y quién tiene la tarjeta C número 1? Levante su mano. Una mujer sentada atrás de aquí por el pasillo de en medio. Venga si puede. Venga hasta aquí. Números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Permitan que venga primero y que se formen de este lado ahora. Y serán enviados al corredor si se forman todos. Y para la audiencia a través de la radio, me hubiera gustado que hubieran estado aquí en esta noche en este hermoso templo Angelus para que hubieran visto esta enorme multitud reunida aquí. Están sentados en el piso principal y sentados en el primer balcón. Casi todo lleno. La gente está dispuesta, ansiosa, esperando que algo suceda. Frente a mí está gente en silla de ruedas, en catres y demás, esperando el movimiento del Espíritu. Amén, mis amados hermanos. Continúa, hermano José Daniel, en el 47. Amén, hermano. Amén, hermano. Seguimos en el párrafo 47. ¿Están esperando que algo acontezca? ¿Están esperando el movimiento de la agitación del agua? ¿Qué hacía el agua cuando era agitada? Era una señal que el ángel del Señor estaba en el agua. ¿Eso es correcto? Era una señal sobrenatural para mostrar que la corriente del agua había cambiado. El agua agitada es cuando la corriente va para un lado y el soplar del viento la manda para el otro lado. Esa es agua agitada. Y cuando vemos agua agitada, sabemos que tiene que haber algo que está haciendo que el agua corra distinto a su corriente. Párrafo 48. Bajo ese porche en donde salían estos grandes chorros y las aguas fluían por todo el estanque de ovejas bajando, ahora la gente permanecía allí por multitudes. Y ellos no solamente esperaban allí una noche, dos noches, tres noches. Ellos esperaban por meses y años. Algunos de ellos esperaban allí un año tras año, esperando que el agua fuera agitada. Y la primera vez que alguien se paró allí con suficiente fe para sanar, jaló virtud del ángel del agua. Y ellos tenían que esperar por otra estación. ¿En qué estación sucedía? Yo no lo sé. Tal vez en semanas. Pero ellos esperaron pacientemente a que llegara el agua. Y tal como nos lo cuentan los historiadores, ellos se apuñalaban unos a otros tratando de llegar al agua para ver quién llegaría primero a probar su fe con el ángel del Señor. Dios, en todas las edades, en todos los tiempos, siempre ha tenido un camino para sanidad divina. Siempre, muy allá en el Viejo Testamento, por todo el Nuevo Testamento, a través de la Nueva Edad hasta este tiempo presente, Dios ha tenido una fuente abierta para aquellos que pueden creer para sanidad divina. Muy bien. Del 50 al 60, póngase de pie, por favor. De 50 al 60, tome su lugar de este lado. Creo que tal vez hay un cuartito aquí por donde pudieran pasar ahora y simplemente avanzar para atrás, o si prefieren salir y dar la vuelta. Los mujeres allá los formarán. Párrafo 49. Ahora, mientras que los 60 y los 70 hasta 74 permitan que se formen y empiecen por la hilera, ahora bien, si no se pueden mover, bueno, entonces solamente enséñenle a alguien su tarjeta de oración y los sugieres los traerán a la plataforma cuando su número sea llamado. Ellos lo atenderán cuando los tengan a todos formados. Esa es la forma en que los formamos, para así darnos cuenta que tenemos a todos los llamados en la línea. ¿Cuántos no tienen tarjeta de oración y quieren que Dios los sane en alguna parte? Solamente levanten su mano. ¿Han notado los días que han pasado de esta última semana? ¿Cómo el Espíritu Santo va allá arriba a los balcones por todo alrededor de los dos lados y por todo el edificio? Y ni siquiera una vez ha fallado. Si eso es correcto, en la audiencia que está aquí, diga amén. La congregación dice amén. Doctor, perfectamente cada vez, porque es su fe que lo hace, su fe es que lo sana. ¿Ustedes conocen a la mujer que tocó su manto? Él dijo, tu fe te ha salvado. ¿Notaron eso? Salvado, te ha salvado. La palabra griega allí creo que es soso. ¿Es eso correcto? Tu fe te ha salvado. Simplemente ser salvado físicamente es igual a ser salvado espiritualmente.
párrafo 50 para terminar. Cada vez que es traducida la palabra salvado en la Biblia es soso, lo cual significa salvado. Salvado físicamente, salvado espiritualmente. La misma palabra, todo el tiempo, tu fe te ha salvado. Salvado de la enfermedad, salvado de la muerte, salvado de la tumba, salvado de una tumba prematura, sí, y salvado del infierno del diablo, salvado para el reino de Dios, seguro, muy bien. Del 75 al 100 ahora pueden tomar su lugar. C75 al 100, ahora vayan por este lado y den vuelta por un lado del pasillo, porque ahora aquí ya está todo lleno, todo hasta la puerta. Irreverentemente tomen su lugar y los sugieres los acomodarán y daremos inicio con la línea de oración en unos cuantos momentos. Tan pronto nosotros, algo que cause conmoción. No queremos perder nada del Espíritu Santo. Amén, hermano. Amén. Amén, hermano José Daniel. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje que escuchas, Elías. Este mensaje fue predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 12 de abril del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 51 al 60. Bien. Dios le bendiga. ¿Me escucha? Afirmativo, hermana. Prosiga. Sí, hermana. La señal estaba más bien bajita. Párrafo 51 del mensaje que escuchas, Elías, del año 59-04-12. Párrafo 51. Ahora escuchen. Cuando ustedes están esperando por el Espíritu Santo, ahora no hay nadie que crea en gritar y regocijarse en el Espíritu más de lo que yo lo creo, porque creo que cualquier cosa que tiene vida tiene emoción, y si su religión no tiene vida, debería entonces de enterrarla. Está muerta. Trae emoción. Pero mientras venimos a Dios, seamos reverentes, quietos, esperando escuchar lo que Él tiene que decirnos. Y luego cuando Él haga algo por nosotros, entonces ese es el tiempo para dejar que la gloria de Dios reine desde nuestros corazones. Sean reverentes, observen. Y si en algún momento de la reunión ustedes sienten que Dios les ha hablado a su corazón mientras la línea de oración está pasando, entonces levanten sus manos y digan, gracias Señor Jesús por sanarme. Entonces díganle a alguien sentado a su lado, por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos vencieron. ¿Eso es correcto? Ustedes vencen por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Si solamente podemos tener fe y creer en el Señor Dios, que Él hará estas cosas por nosotros. Párrafo 52. Ahora, temprano, no hay necesidad de apresurarnos. Solamente manténganse reverentes y quietos. En unos 15 minutos la línea estará terminada. Y yo creo, si ustedes, personas, tomarían todo este tiempo y ustedes, a través de la radio, asegúrense de hacer esto. Cuando ustedes escuchen que la gente se regocija por su sanidad y que se oró por los enfermos, entonces ustedes también regocíjense y acepten a Jesús como su sanador. Recuerden, Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente, infinito. Él es Dios infinito, omnipresente, en todas partes, omnisciente, lo sabe todo, todopoderoso, omnipotente. Ese es nuestro Dios. Él está con usted allí en el hospital de la misma manera como Él lo estaría aquí en la iglesia. Usted no puede esconder a un santo de su oración. En una ocasión arrojaron a uno al vientre de una ballena y él se fue al fondo del mar con las algas alrededor de su cuello, pero usted no puede esconder a un santo de su oración. Él se volteó y miró alrededor, miró al vientre de la ballena por todos lados, pero él dijo, todos son vanidades
ilusorias. Una vez más miraré a tu santo templo, Señor. Y cuando él empezó a buscar hacia el templo, cuando Salomón dedicó el templo, dijo: si tu pueblo se encuentra en problemas en cualquier lugar y mirar en este santo lugar e hicieren oración, entonces oirás desde los cielos, Señor, para librarlos. Y Jonás creyó esa oración. Párrafo 53. Y Dios mantuvo con vida a Jonás por 3 días y noches en el vientre de esa ballena, de acuerdo a las Escrituras. Y si Dios pudo hacer eso por Jonás en el vientre de una ballena, mirando hacia un templo natural, como este construido por manos humanas, ¿cuánto más puede él escuchar su oración en esta noche cuando ustedes miran hacia el templo celestial en donde Jesús está sentado a la diestra de Dios con su propia sangre para hacer intercesión en base a su confesión? Seguro, él fue al foso de los leones a liberar a uno de sus siervos. Él fue al horno de fuego ardiente para liberar a uno. Seguramente él irá al hospital en donde está escuchando. Seguramente él irá a esa casita humilde en donde está postrado esperando. Él vendrá arriba al balcón. Él bajará al suelo. Él vendrá a cualquier parte que esté y lo librará de su pecado o enfermedad. Si solamente tiene fe y cree en él, ¿podrían hacer eso ahora? Párrafo 54. Unos cuantos minutos más, ya están en el pasillo ahora formando a la gente por el pasillo. Puesto que hay un gran número esperando oración, me gusta mucho esa canción. Traerémoslo una vez. La tierna voz del Salvador nos habla conmovida. Venid al médico de amor que da a los muertos vida. Él tiene toda potestad. Puede sanar la enfermedad. Lleno de gracia y de bondad es nuestro Jesucristo. Todos pueden tomar asiento ahora. La línea ha sido formada. Los sugieres han tomado su lugar. Les pido ahora que sean tan reverentes como pueden. Párrafo 55. Ahora ustedes que están parados en la línea, están notando que hay una diferencia en mi ministerio porque solamente estoy orando, imponiendo las manos en los enfermos, porque eso es lo que me piden ustedes que haga. Si me detuviera con discernimiento por cada uno de la línea, estaré aquí varias noches y no podría pararme aquí más que con uno o dos o tres. Estaría tan débil que me tendrían que sacar de la plataforma como normalmente lo hacen. Ahora recuerden que si tienen pecado sin confesar en su corazón, lo estoy ahora responsabilizando a ustedes. Peor que esto les vendrá. Y si tienen pecado que no han confesado, salgan de la línea de oración y arréglense con Dios. Después regresen y métanse de nuevo a la línea. Recuerden, no soy responsable por un don divino de quitar una maldición que Dios le permitió a Satanás que se los pusiera para traerlos de nuevo a él. Solamente voy a orar. Párrafo 56. Y ahora, si se sienten bien en su corazón con Dios y Dios siente que todo está bien y ustedes tienen derecho, están creyendo que Dios los puede sanar, entonces vengan aquí con reverencia. Y cuando pasen esta plataforma, igual como cuando fueron bautizados o en cualquier otro orden de la iglesia, bajen de la plataforma regocijándose. Mis manos no tendrán nada que ver con ello. Imponiendo mis manos, al menos que acepten su sanidad de Jesucristo, eso fue su orden, que impusieran las manos sobre los enfermos. Y estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ahora, Señor, hay una gran anticipación y la gente está esperando.
Ahora el resto del servicio es tuyo. Oh, Señor, oro que no quede ni una sola persona débil en nuestro medio. Permite que el Espíritu Santo hable a los corazones de la gente esta noche, que ellos no busquen un gran trueno o algún gran viento recio, pero que puedan escuchar. Es por eso que hablé en esta noche, Padre, para que ellos en lo profundo de su corazón puedan captar la visión de lo que Dios está haciendo. Concédelo, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que comience la línea de oración ahora. Solamente venga uno por uno y oraremos. Párrafo 57. ¿Cómo está usted? Ahora, solamente manténganse de pie. Este lado por un momento, dama. Siendo que usted es la primera en la línea, ahora, para que la audiencia, ¿cuántos en esta audiencia visible nunca han visto al ministro antes? ¿Nunca han visto mi ministerio? Levanten sus manos, por favor. Pues hay muchos, muchos cientos de ellos que no lo han visto. Ahora, si el Señor Jesús estuviera parado al lado de esta mujer, yo no la conozco. Dios la conoce. ¿Somos desconocidos el uno del otro, dama? Si eso es correcto, levante su mano para que la gente lo pueda ver. Nunca nos hemos conocido. Bueno, ahora, si quieren saber si la Biblia todavía vive, aquí está un caso como en San Juan 4. Un hombre y una mujer que se encontraron por primera vez, como cuando Jesús se encontró con la mujer junto al pozo. Él le habló unos cuantos minutos hasta que él pudo encontrar cuál era su problema. ¿Cuántos saben cuál era el problema? ¿Cuántos saben cuál era su problema? Levanten su mano. Seguro, ella estaba viviendo con su sexto marido. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Párrafo 58. Él dijo, eso es correcto. Has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Ella dijo, Señor, paréceme que eres profeta. Ahora, sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas. Pero, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy que habla contigo. Ella corrió a la ciudad y dijo, venid y ved a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el Mesías? Ahora, si Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, y esa era la señal mesiánica para esa generación, tiene que ser la misma señal mesiánica para esta generación. O él es un Mesías diferente. Si eso es verdad, digan amén. La congregación dice amén. Ahora, para darles a saber que no es un hombre, Dios sabe que yo no conozco a esta mujer. Nunca la he visto en mi vida, pero si el Espíritu Santo viene aquí y prueba que Él todavía es el Mesías, usando mis ojos, mis labios, mi boca y la fe de ella y mi fe, hay algo por lo cual ella está aquí. Ella pudiera ser una engañadora, ella pudiera ser cristiana, ella pudiera estar aquí por problemas financieros, no sé, yo nunca... No tengo manera de saberlo. Ella solamente es una mujer que viene aquí en la línea de oración. Párrafo 59. Pero si el Señor Dios hablare, que ella sea el juez de si es correcto o no. Luego, ¿cuántos de ustedes en verdad conocerán que la presencia de Jesucristo está aquí? Levanten su mano y digan, yo lo aceptaré. Ahora, nosotros dos, aquí está la Biblia. Nunca antes en la vida nos habíamos conocido. Ahora, no estoy diciendo que Él lo hará. Si Él lo hace, estaremos agradecidos. Ahora, bien, hermana, solo por hablarle un momento, usted no tiene que voltear a verme. Únicamente usted está... La mujer es cristiana, porque de ella sale una sensación de amistad. El espíritu que ella tiene le está dando la bienvenida al espíritu que está en mí. Ahora, en otras palabras, allí está una hija de Dios.
Yo soy su hijo, hijo adoptado por Jesucristo. Ella está parada allí, necesitando algo. Yo estoy parado aquí para orar por ella. Ahora, si yo pongo mis manos en ella y digo, vaya, y sea sanada, Jesucristo va a sanar. Eso estaría bien. Párrafo 60. Pero ahora, ¿qué si el Espíritu Santo llega aquí y revela algo que está en la vida pasada de ella y que sabe que yo no sé nada al respecto? Si él sabe lo que él ha sido, él de cierto sabrá lo que será. Y ella lo juzgará si está correcto o no. Y luego dependerá de ustedes el creer de dónde viene. Cuando eso fue hecho en los días de la Biblia, la iglesia ortodoxa dijo, él es un adivino, él es un Belcebú. Eso dijeron en sus corazones. Jesús dijo, yo les perdono que digan eso en contra de mí. Pero un día cuando el Espíritu Santo venga a hacer las mismas cosas, ese es este día. Una palabra en contra nunca le será perdonado, ni en este mundo, ni en el venidero, porque ellos llamaron al Espíritu de Dios un adivino o un espíritu malo. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Amén. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Qué escuchas, Elías? Este mensaje realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 12 de abril del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 61 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar ¿Qué escuchas, Elías? Del año 590412, párrafo 61. La dama parada aquí está muy nerviosa. Y en verdad que está necesitando una operación, porque tiene hemorroides y esas hemorroides se están partiendo y sangrando. Eso es correcto, ¿no es así? Si eso es correcto, levante su mano. Ahora, ¿quién supo eso? Ahora, lo que le haya dicho, ahora yo no lo sé, ¿ve? Esa no fue mi voz, fueron mis labios moviéndose, pero algo más diciéndole algo a ella. Ese no fui yo. Ahora, usted dice que lo puede haber adivinado, hermana Branja. Muy bien, hablemos con ella solo por un momento más para que la unción del Espíritu pueda entrar al edificio. Ahora bien, permítanme hablar con ella de nuevo. Sí, allí viene de nuevo. La mujer está consciente que algo está sucediendo. ¿Alguna vez ha visto la fotografía que el mundo científico tomó del ángel del Señor? Eso es lo que está sobre usted en este momento. Si la audiencia, la radio, lo que sea, pudieran ver aquí entre la mujer y yo esta luz, esa luz dando vueltas alrededor, la mujer esté, perdón, 60, párrafo 62, la mujer esté enfrentando una operación, son hemorroides que sangra. Y sigo mirando, una persona anciana sigue apareciendo aquí. Es un hombre, es su papá, y él tiene una sombra de muerte sobre él. Él se está muriendo de cáncer y está en el hospital en una ciudad grande, por donde corre un río al lado de la ciudad. Es St. Louis, Missouri. Así dice el Señor. ¿Es eso correcto? Ahora, ¿le creen al Señor? ¿Cree que Dios puede revelarme quién es esta mujer? ¿Les ayudaría en su fe? Ahora, hermana, yo no sé si él lo hará. Solamente estoy pidiendo su gracia. Su primer nombre es Alice. Su apellido es Spain. Eso es exactamente correcto. Regrese a su casa creyendo y recibirá lo que ha pedido en el nombre del Señor. Ahora, solamente levantemos nuestras manos y démosles alabanza a Dios. Dios le bendiga, mi hermana. Vaya creyendo ahora. Párrafo 63. Ahora, si no le digo nada a usted, lo creerá de todas maneras. ¿Lo hará? Muy bien. Pero el problema de corazón, de su corazón, entonces la dejará. Si usted se va creyendo en el nombre del Señor Jesús, que nuestra hermana sea sana. Ahora, hermana, usted se da cuenta que el Espíritu Santo está aquí. Si no le digo ni una cosa, si le digo lo que está mal con usted, ¿lo creerá? ¿Le hará creer más?
Pero ahora mire, no lo puedo seguir haciendo a través de toda la línea. Pero si usted cree las debilidades, perdón, cree las diabetes, la dejará, lo creerá. Muy bien. Entonces vaya y diga gracias, Señor, y póngase feliz y créalo con todo su corazón. 64. Muy bien, hermana. Si no le digo nada, solamente oro por usted. ¿Lo creerá con todo su corazón? Muy bien. Usted está. Señor Jesús, oro que tú bendigas a esta mujer y la sanes en el nombre de Jesucristo. Amén. Venga, hermana, si no digo ni una palabra de lo que está mal, usted crea que la presencia de Dios, aquel por el cual hemos sido ungido. Ahora, si pongo mis manos sobre usted, creerá que el problema es su espalda. Venga, ya fue dicho. Ven, Señor Jesús, oro que tú sanes a nuestra hermana y ahora está blescas. Amén. Estas señales seguirán a los que creen. Venga, hermana, creyendo. ¿Qué piensa de ese tumor? ¿Piensa usted que la dejará? Siga su camino y diga gracias, Señor Jesús, y sea sanada. 65. ¿Usted también creerá usted que el suyo también la dejará? En el nombre del Señor Jesús, pongo mis manos en mi hermana para su sanidad. Amén. Crea ahora en el nombre de Jesucristo. Oro por la sanidad de mi hermana. Amén. Muy bien. ¿Están creyendo por allá? Vean, uno no tiene que decirle a la gente, ahora sean reverentes, solamente observen, mantengan sus ojos, escuchen a través de la radio. La gente está siendo sanada. Yo los veo cuando, no es que les tengamos que decir a la gente, pero podemos, estamos bien, está bien, pero eso debilita. Y a causa que todos quieren hacer eso. 66. Aquí está una mujer parada, es usted. ¿Es esta la persona que sigue? Muy bien. ¿Cree usted que usted, hermana? Somos uno desconocido, uno para el otro. ¿Es eso correcto? Yo no la conozco. Usted no me conoce a mí. Si eso es correcto, levante su mano para que la audiencia visible lo pueda ver. Si el Señor Jesús me dice el motivo por el cual usted está aquí o algo, me creerá que soy su siervo y se daría cuenta que tiene que estar un poco... Repito, me creerá que soy su siervo y se daría cuenta que tiene que estar un poder sobrenatural aquí para eso, o de otra manera yo no lo sabría. ¿Pensaría usted que es un espíritu maligno o el espíritu de Cristo de acuerdo a la promesa en la Biblia? El espíritu de Jesús, gracias. Entonces recibirá aquello que ha pedido. La razón por la cual está aquí usted está muy nerviosa. Tiene complicaciones, está toda despedazada, tiene diabetes y déjeme decirle, tiene algo en su corazón. Ese es un muchacho, su hijo. ¿Cree que Dios me puede decir lo que está mal con él? Tiene úlceras y él tiene asma, pero aparte de todo eso es un pecador y no ha sido salvo. Y usted está orando por su alma. Así dice el Señor, él, libre. Dios le bendiga, vaya y recíbalo. Párrafo 67. ¿Lo cree usted, hermana? Oh, Señor, yo oro que tú sanes a nuestra hermana y la quites de estas muletas en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Venga, hermana. ¿Lo cree usted, hermana? En el nombre de Jesucristo pongo mis manos sobre usted, porque está escrito, estas señales seguirán a los que creen. Ahora créalo. ¿Cree usted que el pequeñito será sanado si pongo mis manos sobre él? Entonces tráigalo para acá. Señor, ellos dijeron, no impidáis que los niños vengan a mí. Y yo pongo mis manos sobre este pequeño bebé para su sanidad y de su mamá. En el nombre de Jesucristo, que la enfermedad se aparte. Amén. 68. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Creen ustedes que yo les creo a él del cual estoy hablando? Estas señales seguirán en el nombre de Jesucristo. Que nuestra hermana sea sanada. Amén. Venga, ¿lo creen ustedes, mujeres, mientras vienen todas juntas, que Dios las sanará y las restablecerá? Pongo mis manos sobre ustedes en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, y de acuerdo a su palabra y promesa, ustedes sanarán. Amén. ¿Lo creen? ¿Lo cree, Señor, mientras trae a este hombre, que el hombre será sano?
¿Lo cree para usted mismo, por usted? Muy bien, acérquese y oremos. Señor, pongo mis manos sobre este cuerpo débil y oro que ellos sanen de acuerdo a tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, Señor. Eso está bien. Vaya creyendo ahora, hermano. Esa es la manera. 69. El Señor Jesucristo, quien hizo la promesa, le dé a esta mujer su sanidad mientras pongo mis manos sobre ella en el nombre de Jesús. Amén. El Señor Dios, quien hizo la promesa, le dé sanidad a esta mujer así como Él lo prometió. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Amén. Dios le bendiga, hermana. El Señor Dios, quien hizo la promesa, que Él confirme su promesa mientras pongo mis manos sobre mi hermano en el nombre de Jesús, de Jesucristo. Amén. El poder sanador que fue dado a la iglesia en el día de Pentecostés venga sobre nuestro hermano mientras pongo mis manos sobre él, confirmando que yo creo que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Amén. Párrafo 70. ¿Están creyendo? Ahora, a través de la radio, mientras oramos por la audiencia de la radio. Oh Dios, allá a través de la radio, que el Espíritu Santo venga sobre esa gente allá y que el enfermo pueda sanar en todas partes. Que pueden oír ahora, la fe viene por el oír y que el Evangelio atestigüe de la resurrección de Jesucristo a través de las ondas de éter de esta radio y que sane todos los que están escuchando, que están enfermos. Si están en el bar, en el cuarto de billar, donde quiera que sean sanados ahora mismo de su pecado y enfermedad. En el nombre de Jesucristo. Ahora continuaremos con la línea de oración. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. ¿Qué escuchas? Elías, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 12 de abril del año 1959. Continuamos con la lectura. Párrafo 71 al 75. Dice, aquí está otra mujer parada. Somos desconocidos uno para el otro. ¿No es así, hermana? ¿Cree que soy su siervo? ¿Cree que Dios puede decirme cuál es su problema? Entonces hará. ¿Le ayudará a creer? ¿Le ayudará ahora la audiencia? ¿Hará que le hará creer más en Dios para su sanidad? ¿Lo hará? Muy bien, mire para este lado, hermana. ¿Lo cree ahora con todo su corazón? Hay tantos que están orando. Ven en este momento. Su problema es nerviosismo extremo. Está toda despedazada y luego tiene hinchazón en sus brazos. Esa hinchazón viene de una operación de cáncer en el hombro. Eso es así, dice el Señor. Eso es verdad. Ahora, si usted va y cree, eso la dejará. Ven. Venga, hermana. Oh, Señor Dios, concede la sanidad de esta mujer joven mientras pasa por esta línea de oración. Amén. Señor Dios, mientras la madre pasa por la línea, yo oro que tú la sanes y la restablezcas en el nombre de Jesucristo. Ahora, no solamente estoy orando yo, pero fíjense, hay cientos de cientos aquí visibles, orando, y miles allá atrás de la radio. Tiene que suceder, ¿no es así? Y la presencia del Señor Jesús está aquí, nuestro Señor resucitado, nuestro Salvador, nuestro amado Rey. Párrafo 72. Señor Jesús, oro que tú sanes de esta mujer y la restablezcas mientras pongo mis manos sobre ella en el nombre de Jesús. Amén. Venga, hermana querida, pongo mis manos sobre usted en el nombre de Jesucristo que pueda ser sanada. Amén. Venga ahora, mi hermana, en el nombre de Jesucristo pongo mis manos sobre usted para su sanidad. Amén. Toda esa gente allá está orando ahora. Párrafo 72. Señor, en el nombre de Jesucristo, en la presencia del Espíritu Santo, permite que el corazón de este hombre no sea carnal, pero que pueda venir como al Dios vivo. Y los santos están orando por todo alrededor de los ángeles, por todos lados, que pueda ser sano en el nombre de Jesús. Venga, mi hermana, en el nombre de Jesucristo, yo pido por su sanidad. Amén. En el nombre de Jesucristo, pedimos por la sanidad de nuestra hermana. Amén. Dios le bendiga. En el nombre de Jesucristo pido por su petición. Amén. Dios le bendiga. Venga, hermana, usted está sufriendo de artritis. ¿Cree que Jesucristo la sanará? Oh, Señor, Creador de los cielos y la tierra, concede la sanidad a esta mujer en el nombre de Jesús. Amén.
párrafo 74. ¿Lo va a creer, hermana, para usted y para su bebé? En el nombre de Jesucristo, que la madre y el niño puedan ser sanos. Amén. ¿Le cree a él, hermano? En el nombre de Jesucristo, que nuestro hermano sea liberado. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo, pongo mis manos sobre la mujer para su liberación. Amén. Venga, hermana, ahora no deje que su paso por aquí sea en vano. Oh, no va a suceder. Señor Jesús, yo oro que tú la sanes y la restablezcas. Bendice a quien está con ella, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Venga, hermano, no en vano, pero deje que el poder de Jesucristo venga a su vida ahora. Escuche esa voz delicada y apacible mientras pasa por este lugar en el nombre de Jesús. Venga, Señor, en el nombre de Jesucristo, que sea sano. Amén. Venga, hermana, ¿le cree a Dios si me dice que está mal con usted? ¿Le ayudará un poquito? Yo creo que usted es la primera mujer de color en pasar. ¿Creerá usted que este problema femenino que la está molestando seguirá cuando ore por usted? En el nombre de Jesucristo, que la deje ahora, Señor. Amén. Vaya ahora. Párrafo 75 por último. En el nombre de Jesucristo, que su petición sea concedida, Señor. Amén. Venga, hermana. En el nombre de Jesucristo, que su petición sea concedida. Amén. Ahora, en su actitud. Ahora, sean muy reverentes. Todos estén orando. Las personas que están en la línea depende de su actitud conforme van pasando. ¿Ven esa pequeña mujer? Ella acaba de pensar estando en la línea. Escuchen, ella tenía un problema que la drenaba. Lo que haya sido, vi ese flujo que había estado sucediendo. Si no me equivoco, es un problema femenino que ella sabe que solamente Dios conoce porque sucedió en el baño. Ya se paró. Puede irse y ser sana en el nombre de Jesús. ¿Vieron la actitud? ¿Qué es? Es por causa de su actitud. Oh, vaya, vaya, no pueden. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdala. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, concédele su sanidad. Amén. En el nombre de Jesucristo, que la mujer sea sanada. Amén. Dios, en el nombre de Jesucristo, que la mujer sea sanada. Señor Dios, pongo mis manos sobre nuestra hermana en el nombre de Jesucristo para su sanidad. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado ¿Qué escuchas, Elías? Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 12 de abril del año 1959. Con tu hermana Reina en los párrafos 76 al 80. Amén. Mensaje ¿Qué escuchas, Elías? Párrafo 76. Venga, hermana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, impongo mis manos en obediencia a su mandamiento sobre mi hermana. Amén. En el nombre de Jesucristo, impongo mis manos sobre esta mi hermana para su sanidad. Amén. En el nombre de Jesucristo, impongo mis manos sobre la hermana para su sanidad. Amén. Y en el nombre de Jesucristo, impongo manos sobre la hermana para su sanidad. Ahora, miren. Tan pronto como la visión se detuvo, pareciera que la gente perdió fe. No hagan eso. Eso es incorrecto. Aquí está. Sigue ocurriendo todo el tiempo. Veo lo que la gente tiene. 77. Miren a esta mujer. ¿Usted cree que Dios le sanará ese tumor? Entonces vaya y créalo. ¿Ve? ¿Ve? Solamente crea, tenga fe. Muy bien, venga, hermana. ¿Cree usted que Dios le sanará ese problema estomacal? Entonces vaya y créalo. Solamente tenga fe ahora, crea. Señor Dios, traigo esta mujer a ti en el nombre de Jesucristo, que ella pueda ser sanada. Y esta nuestra hermana, Señor, que la está trayendo en el nombre de Jesucristo. Yo oro por esta joven mujer, Señor, que tú la sanes en el nombre de Jesús. Concédelo, Señor. Oh, Señor Dios, concede la sanidad de nuestra hermana en el nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesucristo, que nuestra hermana pueda ser sanada. Concédelo, Señor. En el nombre de Jesucristo, que nuestra hermana sea sanada. Oh, Señor Dios,
En el nombre de Jesucristo, que nuestra hermana sea sanada. Venga, hermana, ¿cree usted? Usted está muy seriamente, es problema en el corazón. Pero Dios lo sanará. Ya se ha ido ahora, así que solamente vaya creyendo. Amén. Señor Jesús, oro que tú la sanes a ella. En el nombre de Jesucristo, que así sea. 78. Venga, oh Señor, Creador de los cielos y la tierra, mientras esta mujer extiende su mano, que no sea por la mía, sino la tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Señor Dios, sana a nuestra hermana y dale a ella su petición. En el nombre de Jesús, concédelo, Señor. Padre Celestial, oro que tú la sanes y la restablezcas. En el nombre de Jesús. ¿Ven lo que sucede? Tan pronto como las visiones empezaron a soltarse, eso me pone tan débil, amigos. ¿Cuántos entienden eso? Pues una mujer que tocó el borde del manto de nuestro Señor y él dijo, virtud salió de mí, me he debilitado. ¿Cuántos saben que esa es la verdad? Bueno, si él, el Hijo de Dios, se debilitó por una visión, ¿qué le ocasionaría a un pecador salvo por gracia como yo? Daniel, el profeta, vio una visión y fue turbado en su cabeza por muchos días. 79. Aquí, traigan a la mujer. Somos desconocidos uno del otro. ¿Cree usted que Dios la conoce? ¿Cree usted que él me conoce a mí? ¿Puede él revelarme su problema? Usted tiene una sombra de muerte con cáncer. Eso es correcto. Y aparte de eso, usted es una mujer predicadora. Es la verdad. Y usted acaba de renunciar a su iglesia. Eso es correcto. Pero no renuncie a su iglesia. No renuncie a la esperanza. Mire a Jesús, quien está parado aquí, quien conoce su condición. Y yo condeno este cáncer en mi hermana, en el nombre de Jesucristo, que la deje. Amén. Venga creyendo. Párrafo 80. Señor, pongo mis manos sobre esta muchachita de color. En el nombre de Jesucristo, sánala. Tu ser amado, Señor, oro que tú la sanes. Señor, esta pequeña mujer, mientras pasa por la línea, que el poder de Jesucristo, que está presente ahora, la sane. Dios, sana a esta mujer. Oro en el nombre de Jesucristo que tú lo concedas. Sana a nuestra hermana, Señor, en el nombre de Jesucristo, que así sea. Dios le bendiga, hermana, y que el Dios del cielo le sane su artritis. Venga, hermana, creyendo con todo su corazón ahora. Oh, Dios eternal, autor de la vida, dale la bendición que ella está pidiendo en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Amén, hermana Reina. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado ¿Qué escuchas del día? Servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 12 de abril del año 1959. Para concluir este mensaje, hermano José Daniel, en los párrafos 81 al 85. Bien, hermano. Vamos a seguir con esta preciosa lectura de, ya para finalizar estos párrafos en el nombre del Señor Jesucristo, párrafo 81. Venga, hermana, venga con el bebé. ¿Cree que Dios la va a sanar? En el nombre de Jesucristo, que su petición sea concedida para este pequeño. Y yo tomo esta aflicción de allí en el nombre de Jesucristo. Ahora vaya creyendo que los dos tienen fe y sirvan a Dios. ¿Están creyendo? ¿Cuántos casi pueden ver la presencia del Señor Jesús parado allí mirando a su audiencia? El gran Jehová Dios, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. El mismo ayer y hoy y por todos los siglos, Él es Dios. Esta mujer aquí es una desconocida para mí. ¿No es así, dama? La dama responde, sí. ¿Cree que Dios puede decirme cuál es su problema? Sí, señor. Si él lo hace, ¿le ayudará? Sí.
le ayudará a creer. Usted tiene artritis. Sí, señor. ¿Tienes problemas con sus ojos? Sí, señor. ¿Usted tiene problemas en el corazón? Sí, señor. ¿Usted no es de esta ciudad? No, señor. ¿Usted es de otra ciudad? Correcto. ¿De otro estado? Sí, señor. ¿Arizona? Sí, señor. Kingston, Arizona. Kingston, Arizona. ¿Y usted es la señora Holby? Correcto. Va rumbo a casa. Usted ha terminado con su enfermedad. Vaya a casa y sea sanada. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Ahora, para que la audiencia pueda saber, yo nunca le he visto en mi vida. Eso es correcto. Somos totalmente unos desconocidos, uno al otro. Pero Dios nos conoce a todos. Él sabe todo sobre usted. Solamente crea. Él sabe quién es y todo sobre usted. Reto a cada persona aquí a creerlo en cualquier lugar. Oh, Señor Jesús, oro que tú bendigas a esta mujer y la restablezcas en el nombre del Señor Jesús. Oh, Dios, oro que tú sanes a nuestra hermana en el nombre de Jesucristo. Dios, concede su petición en el nombre de Jesús. Dios, sana a esta pequeña niña en el nombre de Jesucristo. Párrafo 83. Venga, mi querido hermano, venga creyendo ahora. Señor, en el nombre de Jesucristo, sana a mi hermano. Amén. Señor Dios, mientras nuestra hermana pasa, que ella no pase por hombre, pero que pueda pasar por la cruz de Jesús y recibir su sanidad. Amén. Venga, mi hermana, en el nombre de Jesucristo, que pueda ser sanada. Venga, mi hermano, en el nombre de Jesucristo, que pueda irse de aquí sano. Venga, hermana, en el nombre de Jesucristo, el Hijo amado de Dios, que acontezca su sanidad. Amén. Él dio la promesa. Él tiene que guardar su promesa. Amén. Oh, Señor, mientras pongo mis manos sobre estas dos mujeres que vienen juntas, permite que el Espíritu de Dios la sane en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendice esta mi hermana y sánala en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios bendice a mi hermano y sánalo en el nombre de Jesucristo. Párrafo 84. Dios bendice a nuestra hermana mientras pongo mis manos sobre ella en el nombre de Jesucristo. Dios bendiga a esta pequeña madre en el nombre de Jesucristo y que sea sanada. Bendice, Señor, a mi hermano y sana su cuerpo. Bendice a esta a mi hermana y sana su cuerpo y restablécela. Concédelo, Señor. Bendice a esta a mi hermana y que ella pueda ser sanada en el nombre de Jesucristo. Señor, Dios, bendice a mi hermano y sánalo en el nombre de Jesucristo. Bendice a este mi hermano, oh Señor, y dale su petición en el nombre de Jesús. Bendice a mi hermana, Señor, y dale la petición en el nombre de Jesús. De igual manera, pongo mis manos sobre mi hermana en el nombre de Jesucristo. Señor, bendice a esta mi hermana y restablécela en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Muy bien, hermana, le doy amablemente las gracias. ¿Cuántos creen que Jesucristo, el Hijo de Dios, está presente? Estas son sus obras y son grandes a nuestra vista. Párrafo 85. Hermana, veo que está sentada allá en la silla de ruedas con artritis. Yo no la puedo sanar, pero si usted hace el esfuerzo, usted podría caminar. Si usted tan solo lo va a hacer, muy bien. Entonces levántese y vaya caminando. Y vaya caminando. Esa es la única manera de hacerlo. ¿Qué del resto de ustedes creen que Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí para hacerlos caminar también? ¿Creen que Él está aquí para sanarlo, sacarlo de este catre, hermano, y sanarlo? ¿Lo cree con todo su corazón? Ahora, usted es la persona enferma. Dios está aquí para sanarlo. Si lo puede creer, ¿lo cree usted? Entonces, póngase de pie, cada uno de ustedes, por todo el edificio. Pongan sus manos uno sobre el otro. Allí está la mujer que se levantó de la silla de ruedas, caminando, que había sido atada por años con artritis, caminando por primera vez. Allí está. Póngase de pie, todos. Allá está una mujer levantada de su silla de ruedas, atada. Había estado sentada allí por años atada con artritis, caminando en el nombre de Jesucristo. Póngase de pie y reciba su sanidad. Los pronuncios sanos por sus llagas y la sangre de Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Dios les bendiga.
Amén, hermano José Daniel. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje. ¿Qué escuchas, Elías? Este mensaje realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el día 12 de abril del año 1959, que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. Mis amados hermanos y hermanas, de inmediato pasamos a un nuevo mensaje a la lectura. Nuestro siguiente mensaje se titula Sediento de Vida. Mensaje también predicado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 14 de abril del año 1959. Es realmente, hermanos, un privilegio para todos nosotros de lecturar estos gloriosos mensajes. Iniciamos con este nuevo mensaje, Sediento de Vida, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 1 al 5. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Con este precioso mensaje, Sediento de Vida, año 590414, párrafo 1. En unos momentos de oración, inclinemos nuestros rostros. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, quiero que cada uno de ustedes oren especialmente por una hermana que ha sido traída del hospital cercana a la muerte. Y pidan que Dios sea misericordioso en esta hora. Tal vez podamos hallar favor con Él ahora para ella. Señor, Tú eres Dios. Tú eras Dios antes que hubiera un mundo. Y cuando no haya un mundo, Tú seguirás siendo Dios. Y venimos a ti para confesar todas nuestras faltas y nuestros pecados y nuestros errores, pidiéndote que nos perdones y que limpies nuestro corazón y mente de cualquier sombra de incredulidad. Párrafo 2. Y permite que tu espíritu se acerque tanto en esta hora que tú puedas sanar a esta querida mujer enferma por la que estamos orando tan sinceramente. Solamente tú, Señor, puedes hacer esto y permite que así sea. Señor, te amamos y nosotros decimos como el niño del Padre, ayuda a nuestra incredulidad, Señor, que podamos ser fortalecidos en esta hora para esta oración, que pueda ir ante ti a tal grado que pueda tocar el borde de tu manto. Permite que en respuesta tú le puedas hablar a ella y permítele vivir para la causa del reino de Dios. Y oramos por otros que están en la presencia divina y por aquellos que están en la presencia a través de la radio. Permite que tu espíritu de sanidad esté sobre ellos y perdona todos nuestros pecados y todas nuestras transgresiones y danos de tu palabra en esta noche, que podamos deleitarnos en ella, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 3. Estamos comenzando una nueva semana aquí en el Templo Ángelus y confiando que tenemos el favor del Dios Todopoderoso para continuar. Billy me estaba diciendo que hay mucha gente en el edificio que tiene tarjetas de oración. Yo probablemente alguna de las noches no se recogieron. Hay varios de ustedes con tarjetas de oración y algunas de otras reuniones que todavía tienen las tarjetas de oración de reuniones pasadas. Pienso que mañana por la noche, si es la voluntad del Señor, aquellos que tienen tarjetas de oración, tomaremos todas las tarjetas de oración mañana por la noche en la línea de oración, comenzando el servicio de oración por los enfermos mañana por la noche. Y apreciaríamos si les dijeran a las personas que todavía no han estado en la línea de oración y que tienen una tarjeta de oración que se presenten mañana por la noche para el servicio de oración por los enfermos. Párrafo 4. Normalmente no tengo la línea de oración todas las noches por causa del discernimiento, porque tiene tal efecto en mí, debilitándome. Y tengo varias reuniones. Si fuera solamente esta, sería diferente, pero voy de esta a otra y a la otra.
Ramat. Y cuando salí de casa, pienso que había alrededor de 400 ciudades grandes en los Estados Unidos llamando por una reunión. Solamente aquí en los Estados Unidos, aparte de prácticamente cada nación bajo el cielo, África, India, Australia, Nueva Zelanda, Siam, las islas, Europa, Asia, por todas partes, solamente llamando, rogando, firmando peticiones y los oficiales de las ciudades firmando para las reuniones. Párrafo 5. Y mi ministerio más grande es el extranjero, pero no quiero ir allá pidiéndole a la gente que pague mi viaje y cosas, pero estando aquí y con lo que la gente me da, lo ahorro tanto como yo pueda hasta acumular lo suficiente para ir. De esa manera pagar mi propio viaje con dinero americano. Esa pobre gente allá no tiene ni lo suficiente para comer. Conozco misioneros que en esta noche están predicando el evangelio en las selvas con dos comidas a la semana y sin zapatos en sus pies. Ahora, ¿cómo esperan que yo viva en lujos mientras está sucediendo eso? Pues ellos se pararán en el día del juicio y nos condenarán por las cosas que tenemos. Y sin embargo, deberíamos de repartir. ¿Cómo puede ver? Mantengo mis reuniones pequeñas, no tengo difusión o programas de televisión, ni nada grande. Yo lo mantengo a pequeña escala para de esa forma trabajar cada centavo de dinero que pueda en el campo misionero y hacer todo lo que pueda. Mis gastos son muy fuertes. Párrafo 6. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este nuevo mensaje y recordando, sediento de vida, Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 14 de abril del año 1959. Continuamos, hermana Erika, por favor, en los párrafos 6 al 10. Dios le bendiga, hermano. Vamos a continuar con este nuevo mensaje, sediento de vida, párrafo 6. En mi oficina recibimos miles de cartas y tengo 4 teléfonos allí sonando. Me ha tocado ver tantas como 64 llamadas de larga distancia en una hora, 24 horas al día. Por lo tanto, pueden ver a enfermos y afligidos llamando, y eso es nacionales e internacionales. Hace un momento terminé de hablar a Alemania. Esta tarde escuchaba Alemania. Y llaman de diferentes partes del mundo. Y los gastos en casa llegan casi a los 150 dólares diarios, solamente para mis oficinas y cosas de la casa. Y luego tengo 10 diferentes oficinas por todo el país en donde me tienen que traducir la correspondencia y mandarla de regreso a los campos misioneros. Miren que para Alemania, Suiza y Finlandia y en todos los diferentes idiomas tenemos que tener a alguien que los traduzca para responderles. Así que oren por mí y he llegado a través de kilómetros difíciles. Y estoy seguro que me esperan otros difíciles, así que solamente sigan orando y mirando hacia arriba, creyendo. Párrafo 7. Ahora, mañana por la noche vamos a comenzar una serie de temas. Voy a comenzar mañana por la noche en Génesis, el capítulo 12, y lo continuaremos el miércoles, jueves y viernes, edificando y enseñando de la fe. Solamente para seguir el servicio de la mañana de nuestro querido hermano Duplessis, edificando la fe en base a la vida de Abraham. Y trataré de continuar 3 noches seguidas en el tema de la fe de Abraham. Mañana a la tarde a las 2:30 estaré en la iglesia local de Pisco. Creo que está por la calle 60 o algo así. Probablemente esté equivocado en eso. No conozco muy bien la ciudad. Ellos tienen que venir a recogerme. Eso es mañana en la tarde a las 2:30. Y luego mañana en la noche de regreso aquí para comenzar esta serie de temas. Párrafo 8. Ahora, pensé que esta noche tal vez podamos tener un tema corto y ver qué es lo que el Señor quiere que hagamos. Deseo que vayan
Esta noche es Salmo 63 y gustan leer conmigo mientras voy leyendo. Yo pienso que la lectura de la palabra es grandiosa, porque el servicio no está completo sin primero leer la palabra de Dios. Ahora, Él nunca prometió bendecir mi palabra, pero Él sí prometió bendecir su palabra, su propia palabra. Así que mi palabra puede fallar, su palabra nunca fallará. Por lo tanto, pienso que cada noche, si tan solo podemos leer un pequeño versículo o dos de sus palabras, me hace sentir que tal vez si el Espíritu Santo no tomó control de lo que estoy tratando de decir, Él de todas maneras ya lo dijo en lo que leí. Así que habrá valido la pena. Oh Dios, Dios mío eres tú. Levantaremos a ti de mañana. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te desea en tierra seca y árida donde no hay agua. Para ver tu poder y tu gloria, así te contemplaba en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis te alabarán. Cuando leí por primera vez esta parte de la escritura, empecé a preguntarme de qué estaba hablando David. Fue como si eso es lo que me puso a pensar. Una de las cosas más grandes. Yo creo que alguien pudiera tener sería vida. No puedo pensar en otra cosa más grande que la vida. Es por eso que predicamos y nos esforzamos tanto en expresar. Tienen que nacer de nuevo. Esta vida tiene que cambiar. Párrafo 9. Recibí una carta el día de hoy y tal vez la persona esté presente. Es de una joven dama de color me parece por la carta una mujer muy educada que vino a la reunión. Y ella me pidió que no la expresara, o más bien que no dijera el nombre del doctor, porque yo entiendo, ciertamente causaría que otros doctores llamaran a este hombre para criticarlo y demás. Pero la joven mujer había sido revisada y había dos lugares grandes a un lado de ella. Y siendo ella una presbiteriana por fe, ella simplemente nunca pensó mucho en sanidad divina. Pero esos dos crecimientos tan grandes, mucho más grandes que una toronja, se habían vuelto malignos y estaba tan avanzado que el doctor le dijo que no había manera de operarlos, que allí no se podían salvar de alguna manera por los rayos X o lo que me habían hecho. Mostraba él lo avanzado de los dos lugares y en sus lados estaban tan sensibles que ella casi no podía soportar que su ropa los tocara. Párrafo 10. Así que ella vino a la iglesia y había escuchado. Usted sabe, la fe viene por el oír y ella sabía que se estaba muriendo. Así que vino a la iglesia y dijo, yo leí la escritura, trataré de citarlo lo mejor que pueda y tal vez mañana a la noche, si quieren, les puedo traer la carta y no leer el nombre de la mujer, pero para mostrárselas. Y dijo que ella, cuando yo estaba leyendo las escrituras, ella dijo, oh Señor, permite que voltee hacia mí y que me hable. Y dijo que yo, en cuanto dijo eso, yo bajé la Biblia y la miré a ella, pero luego yo no hablé. Unos momentos después dijo que volvió a decir, oh Señor, permite que me vea por un, si tú no me sanas, yo moriré, mi vida ha terminado. Y dijo, ¿qué? Que yo volteé de nuevo y la miré. Y luego dijo que ya para finalizar el servicio, yo dije, usted allí con el tumor, póngase de pies, porque Jesucristo la ha sanado. Y dijo que ella miró alrededor para ver si había alguien más a su lado. Y dijo que yo le dije, usted con cierto vestido o algo así que traía puesto, póngase de pies, porque Jesucristo la ha sanado. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Sediento de Vida, servicio realizado en Los Ángeles, California, Estados Unidos, día 14 de abril del año 1959. Es realmente para nosotros
el privilegio más grande que Dios nos ha dado en tener este compañerismo. Agradeciendo a Dios y a ustedes, vamos a despedirnos y que nos guíe en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros. Muchas gracias, amado Padre Celestial, por estos momentos tan gloriosos, por un mensaje, Señor, que tú nos enviaste en este último tiempo, Padre amado. Mensaje que ha rodeado por todo el mundo, Señor. Vuestro profeta ha viajado más de 7 veces alrededor del mundo, ha dejado estos gloriosos mensajes en audio, en disco, en escrito, en folletos, oh Padre, anunciando de que tu venida ya está presente, oh Padre. Y así ha sido, Señor, porque Primera de Tesalonicenses nos dice que el mismo Jehová, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, descendiste, es decir, tú mismo ya descendiste. El profeta dijo que la segunda venida de Jesucristo está sucediendo ahora mismo, primera etapa, voz de aclamación, cuando el mismo Señor, oh Padre, en esta tarde queremos darte muchas gracias, Señor. Tú dijiste en Sofonías 3:9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento, Padre amado. Entonces, muchas gracias por este compañerismo que tú nos encontraste, Señor, en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, Señor. Esto no es exigido por nadie, Padre, sino que hay algo, hay un abismo clamando otro abismo, Señor. Queremos conocer más de tu palabra, queremos, Señor, no con estos sentidos del cuerpo, ni tampoco del espíritu, sino, Padre amado, allá adentro, en el alma, donde está el germen tuyo, Padre. Eso somos nosotros, Señor. No, estamos representados aquí, oh Padre amado. Señor, si hay un día más, estaremos muy contentos para recibir más alimento espiritual, oh Padre. Muchas gracias, Señor, los hermanos y hermanas también que han estado en la cena, Señor, juntos te decimos gracias, Padre amado, por esto, por este privilegio que tú nos das todos los días, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos. Muchas gracias. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Bien, hermano. Dios les bendiga a todos. Shalom. Amén, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Hermana Reina. Shalom. Los Dios les bendiga. Dios le bendiga a todos. Hermanos, shalom, Dios les bendiga, hermanos y hermanas, Dios les guarde. Amén, amén, Dios los bendiga. Anhelo reunirme con Cristo, mi alma está clamando, uno con la palabra quiero ser, pues Él es quien siempre me conoció. Anhelo reunirme con Cristo. Mi identidad y por mi nombre me llamó.
Conoció.